Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio más de un podcast. Este es el primer episodio de la segunda, cuarta parte de temporada. Que ustedes no saben, pero las temporadas las organicé por cerca de 100 capítulos. Y traigo aquí un invitado, César HH. Sí, César doble H, güey. ¿Por qué? Yo me acordaba que tenías otro nickname. Es que varía, güey. He tenido bastantes nicknames, güey. Empecé con... No me acuerdo cuál era el primero, güey. Que era... Era MC Krover, ¿no, güey? Cuando grabamos en aquellos tiempos. Sí. 2014, ¿no? 2014, sí. 2015, creo que también fue la última en 2015, ¿no? La última sí. Benditas canciones. Ahora el podcast también va a tener invitados que tengan gusto por música, que hagan arte, pintura. Por ejemplo, a los invitados que he organizado hasta este momento tienen muchos giros y no solo enfocado en la universidad. Igual estas personas tienen bastantes cosas importantes. A César ya lo conozco desde 2014, 2013. Exacto. Probablemente desde antes. Sí, estábamos más morrillos, vivíamos en la misma cuadra. Sí, vivíamos en la misma cuadra, así que probablemente desde mucho tiempo te había conocido, pero en el 2014 grabamos, ¿verdad? Sí. Que no me acuerdo cómo se dio. Yo sí, yo me acuerdo de todo prácticamente, güey. Fue cuando me preguntan en cómo empezaste, güey, en esto de la música y todo ese rollo, fue como que, pues yo me acuerdo que yo tenía un Sony Ericsson, un W300, de esos de tapita, güey. Sí, que se abría, sí. ¿El blanco o qué? Era el negro, güey. Era el negro. Haz de cuenta que ese me lo regaló mi jefa, güey. Y venía con una memoria, güey. Pero no funcionaba. Entonces no me acuerdo quién me regaló una memoria, güey. Y venían muchas pistas, güey. Muchos instrumentales, güey. Entonces me acuerdo que una vez yo estaba escuchando una pista y llegaste, güey. Y me dijiste que si a poco escribía y que todo ese rollo. Entonces yo te decía que voy a escribir, güey. Sí. Y toda esa onda. Entonces... Me enseñaste que tú rapeabas, güey, que tú te aventabas unas rolas, güey. Y yo así de que, no manches, yo quiero hacer eso, güey, ¿me entiendes? Y pues en la memoria que me regalaron venían muchas canciones de Mente en Blanco, güey, de Dan Zapata, de las primeras de MC Davo, güey, cuando grababa con el Código 36. Ya no existe en Mente en Blanco, sí existe todavía. No, creo que no, güey, creo que... Según yo ya no he escuchado nada de ellos. No. Yo me acuerdo que en 2014... Pues haz de cuenta que desde que falleció Adán, pues haz de cuenta que cada quien agarró su rumbo, todo ese rollo. Ahorita creo que anda otro vato que anda queriendo levantar todo ese rollo, pero sí. pues quién sabe, güey. Y te digo, tenía yo esa memoria, güey, y tenía muchas instrumentales y toda esa onda. Y pues ese día llegaste, güey, y pues empezamos a escribir y la neta era un asco lo que escribí en ese día, güey. Pues no tenía margen, no tenía... No, así son las primeras letras. Si tú escucharas mi primera canción, creo que la primera canción... A mí me da mucha vergüenza escucharla. Y la tengo, esa sí la tengo, en la primera canción. Ok. O sea, Para Dulce se llamaba, creo. O sea, esa sí la escuché. Sí la llegaste a escuchar. Sí, la escuché, esa canción era... Esa canción la grabé. Ahorita te pregunto cómo empezaste a grabar tus primeras canciones. ¿Te acuerdas de Virtual DJ? Sí, es un programa. Sí. Bueno, Virtual DJ ponía el song de la pista. La pista y... Y tú podías hacer que en el otro disco tú hables en el micro. Sí, pues de hecho... Pero grababas en vivo, man. O sea, la pista se empezaba a grabar a conforme escuchabas el song. Entonces sí, me ponía unos audífonos, man, ponía el song de Virtual DJ, sí, y no solo grababas en vivo porque no podías editar porque se mezclaba el audio. Entonces sí, me ponía los efectos conforme cantaba. El finger y todo, man. Era como un reto todo ese rollo, güey. O sea, es lo más básico que puede haber en el planeta, güey. Sí. Pero de estar ahí meneándole tú solo, güey. Esa canción... A la paz, güey, de que vas grabando, güey, está medio criminal, sí, el asunto. Pues esa canción, no sé si te acuerdas que el coro tiene un eco. Ah, sí, pero ilegal, sí. En un eco ilegal. Y empecé con esa canción a grabarla, pero ya te digo, empecé a grabar en el 2011. No, pues tú ya tienes más tiempo que yo. A escribir canciones de rap en el 2011. Tiene una libreta de una tortuguita, no sé si te acuerdas. La verde. Una verde, sí, que era donde escribía todas mis canciones. Yo tenía, pues, la típica naranja, güey, que me la tiraron en mi casa. Como, ya está bien fea, güey. La pasta estaba toda calcomida ya, güey. Pero yo tenía mis rolas, güey. La libreta estaba llena, güey, de rolas que nunca había grabado, güey. Porque, pues, no sabía ni cómo, güey. Entonces... Sí.
pues muchas veces tú no tenías tiempo, todo ese rollo, porque cuando me acuerdo que cuando empezamos a grabar, güey, grabamos en tu laptop, güey, tienes una laptop. Una ¿no? laptop blanca. Sí, haz de cuenta que con un micrófono de popote, güey. Me acuerdo que grabamos. Uno blanco, sí, ¿verdad? Sí. Ahí lo tengo, güey. Ese micrófono ahí lo tengo. No manches, güey. Sí. Y no, me acuerdo que te improvisaste una mini cabina para el micrófono de cartón de huevo, güey. De cartón de huevo. Y, tío, muchas veces, pues, tú tenías que ir a la escuela y todo ese rollo, güey. Pues, yo tenía que ir a la secundaria, entonces, no congeniamos mucho en los tiempos, sí, güey. Entonces, todas las letras, güey, pues, se quedaron ahí y un día me la tiraron, güey. Entonces, fue como, dije, rayos, güey, no me acuerdo de nada, güey. Que ahora que lo pienso, güey, no me acordaba, me hiciste recordar esa cabina. De la caja de huevo, sí, con el micrófono. Ya no me acordaba, ya no me acordaba. Yo, es un recuerdo que tenía ahí bloqueado. Sí, ya te va a aparecer ahí el logo del Xbox, güey. Recuerdos, sí, bloqueados. Recuerdos bloqueados. En ese año, cuando tú empezaste a escribir, sí, ya que tenías las canciones, ¿era que 2013, 2014? No, algo así, güey. Finales del 13, güey. Inicios de 2014, güey. Fíjate que la ventaja que tenías, a lo que yo recuerdo, ¿verdad? Al menos ahorita que tiene las canciones, es que cuando tu voz se escuchaba chido con las pistas. Que lo he notado, yeah, sí, estuve escuchando, estuve viendo tus canciones, me las escuché todas, las de YouTube. Nah, la mayoría de los comentarios, men, es de qué buen flow. O sea, porque la voz suena, sí, chido, man, con la pista. ¿Ven? La voz, el flow que tienes suena chido con la pista. Sí. Y es algo que notaba desde las primeras canciones. Sí, no, es que la... No sé qué hacía sonar chido en ese entonces, güey, porque tenía la voz muy aguda, güey. Bastante, güey. Sí, me acuerdo sonaba, que sonaba, me decías que no te gustaba la voz. Sonaba como, no sé, güey, como un morrillo bien pequeño, güey, rapeando una rola, güey, porque no me acuerdo quién me dijo, güey, si fue Chris o Edson Vallejo. No sé si te acuerdas de él. Sí, de Edson, sí. Sí, haz de cuenta que después de ese rollo les enseñé las rolas que grabamos, güey. Entonces, pues para empezar se la curaron, güey, la neta, güey. Pues decía, pues chale, güey, pues es lo que mejor puedo hacer, güey. Y sí decían que sonaba muy, muy aguda, güey, mi voz, güey. Entonces, no sé qué onda con eso. En ese... teníamos 13 años, 14 años, sí, ¿verdad? 13, 14, más ¿Te, o menos. ¿Te acuerdas de las primeras canciones que escribiste? ¿Qué temática traían? Pues la mayoría eran de desamor, vato. De amor, creo y, que... de amor y desamor. Creo que el álbum se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Esto es para ti, creo. Era el que yo tengo en... Sí, hace de hecho, me sale la publicación, güey, que hice pues en ese entonces, güey, cada año, güey, que es el mismo día, güey, me la recuerda, güey. Y yo así de que, chale, en este año, güey, me estaba aventando un álbum con aquel vato de rolas que ya no existen, güey. Sí, de hecho, de ese álbum, no sé si te acuerdas, no, todas las tenía en la compu blanca. Y nada, ahorita nada más me quedan 3 canciones, pero ese álbum yo tenía grabadas 12. 12. Era de 12. Me acuerdo bien el fondo que era como un tipo de un listado de programación, ¿no? Pero que en las, o sea, sí, en las variantes decían, le decían cambié esto cosas y... de amor y desamor. Sí, sí, Simón, sí. Y que de hecho ese álbum de hecho, creo que era, fue como el tercero que yo tenía. El sí, tercero de canciones que yo tenía. Sí, de ahí, en esa... Me acuerdo bien que en ese álbum estaba la de Tal Vez, ¿no? Que hiciste un cover de... De Porta y... Pero ni era de Porta, güey. Era de She, güey. Pero cantaba Porta, ¿no? No, güey, no canta Porta, güey. La canción de Tal Vez es de She nada más, güey. ¿Y por qué canta Porta? No canta Porta, güey. La voz es muy similar, güey. Como la de 700 kilómetros tampoco no es de Porta, güey. Bueno, la de 700 kilómetros sí noto que no es de Porta. Me suena bien bañada la voz. Haz de cuenta que suena muy... Muy pinche, muy parecido, güey, pero no es, güey. Hay una canción que sacó Santa Flow, güey, con Aitor, güey, y le dice: eres la copia de la copia, güey, algo así, güey. Ajá. Se tira bien machín, güey, por eso mismo, güey. Ah, no, Aitor no, era... Sí, era She, güey, era She, discúlpame, She. No era Aitor, güey. Ya estoy mezclándolas. Oye, hasta ahorita yo seguía creyendo que era de Porta. ¿Por qué en YouTube casi siempre todo lo ponen Porta? Pues, es que antes, güey, pues la gente no sabía nada y ya se cuenta que agarrabas tú una rola, le ponías un video de unas letras rosa neón, güey. Sí. Con el fondo negro, güey. Con Porta subías, en la lluvia, güey. Porta en la lluvia, así. Así haciendo la pose, güey. Sí. Y es de que le ponían cualquier rola que fuera de él, güey. Pero en ese entonces confundían mucho las voces, güey, y no sabían que era She, güey, porque creo yo que no era tan conocido, güey. Bueno, en este lado de Latinoamérica. Y que no sé si supiste, tuve problemas con esa canción. Como estaba en el canal de YouTube y ya nunca la vi. De hecho, ese canal ya puse en privado todos los videos. Me llegó una notificación de reclamo. De reclamo, güey. Sí. Yo en YouTube creo que tengo nada más una canción que tiene reclamo, güey. Por no sé qué rollo, güey. Según yo compré la licencia, güey. Y pues le dije al vato y todo ese rollo. Y pues
No, güey, quedó en que pues no pasaba nada y que todo ese rollo. Igual todavía no monetizo porque pues inició otra vez el nuevo canal, güey. Si te acuerdas, tenía yo un canal, güey, que ya rebasaba los 1000 y madres de suscriptores, güey. Entonces, ajá, llegué a tener como unos 2600, casi los 3000, güey. Entonces... Ya podías monetizar ya con los 1000 suscriptores. Sí, o sea, yo ya llevo... Haz de cuenta que todavía no tenía... Se podría decir que razón de cómo usar YouTube y toda esa onda, güey. Porque, pues, yo nada más hacía las canciones y las subía, güey. No les ponía ni recomendación en la esquina, ni que un recuadro, ni nada de ese rollo. Ni le ponía que era contenido explícito, que no era contenido para niños. Entonces, muchas veces me empezaron a cuestionar que por qué no le ponía que no era contenido para niños, güey, porque me los podían tumbar, güey. Entonces, a todo esto, güey, un día me levanto, güey, me quiero conectar, güey, y mi canal ya no está, güey. Entonces, era como que, ajá, ¿qué onda? Este canal no existe. Y yo, ajá, ¿qué onda, va? Y dije, todas mis rolas. Y, pendejamente mío, güey, nunca quise hacer una copia de seguridad, güey. Dije, pues, mis rolas están ahí en YouTube, güey. Cualquier día las descargo y pues, no pasa nada, güey. Igual, los beats, yo los tenía en una memoria USB, güey. Entonces, dije, por los beats no hay tanto problema. Ahí los tengo, güey. Memoria USB que me robaron también. No. Entonces, yo no tenía ni la memoria, güey, ni el canal, güey. Entonces dije, ¿qué chingados hago, güey? No tengo mis rolas, güey. No me acuerdo de la mayoría, güey, porque pues eran canciones que empecé a subir desde el 2014, güey. Ya ves, sí, que yo me hice un canal, güey, en ese entonces, güey. Y todas las canciones que grabamos tú y yo, güey, yo las subí en ese entonces, güey. No tenían subtítulos, güey. No tenía nada. Literal, era un video con una imagen, güey. Y sobres, pues es, güey, que así eran los videos antes, güey. Entonces, que la gente entendiera lo que quisiera entender de, sí, las palabras, güey. Entonces, pues ya yo no tenía nada. Entonces dije, chingado. Fue cuando te mandé un mensaje, güey. No sé si recuerdas que te puse, bro, ¿aún tienes las canciones, güey? Sí, lo que busqué. Hicimos, güey. Y pues no, dije, no, pues a estar ocupado, güey. Entonces... Sí, dije, las busqué, fíjate. Dije, ¿sabes qué, güey? Me agüité. De hecho, borré mi página de Facebook también, güey. Entonces la eliminé y dije, chingue su madre, güey. Dije, ya no quiero hacer esto, güey. Dije, me agüité bien machín, güey, porque dije, pues, ¿por qué? ¿Qué rollo, va? Entonces... Me hago un canal, güey, y otra vez, güey, desde cero. Ahorita tengo como unos... 400 suscriptores, ¿no? No, tengo como unos 250, 270, 80. O son 400 vistas la media. A lo mejor estoy confundiéndome. No, las media, las vistas, la sí, media con... Las vistas son buenas vistas, güey. Sí, güey, tengo como... creo que la máxima son de unas 700 y tantas. Ya tienes vistas, 290 suscriptores, ¿no? 290, güey, te digo. Y pues en mi otro canal, güey, ya rebasaba casi casi tenía 3000 suscriptores, güey. Entonces, ajá, era como que chingaba. Sí, te agüita porque batallas un chingo, güey. O sea, si no compras suscriptores boots, güey, pues sí, es como que te cuesta, güey. Pero pues sí, sí me agüité machín y dije, nah, ya no quiero hacer esto. Y un día dije, no, pues ¿por qué no? Entonces hago otro canal, güey. De hecho, un amigo se llama Alexandro Bernabé, güey. Ese me estaba haciendo los videos y todo ese rollo, güey. Hace bien su jale, pero un día dijo, ya no quiero hacer videos y todo ese rollo, y se empezó a dedicar más a la fotografía, güey. Okay. Un saludo a Alexandro. Te quiero chingos, pa. Son los videos estos en donde las letras tienen movimiento, sí, animación. Entonces, de hecho, la mayoría de los videos que están ahí en mi canal fueron hechos por él, güey. Sí. Ya el último, güey, ya no, güey, porque pues me urgía sacar esa canción, güey. Porque hace ya cuatro meses. Sí, ya la quería sacar. Esa canción ya tiene un año, güey, grabada, güey. Ah, ok. Entonces era de que chingado, necesito sacarla, güey. Entonces... Me descargué un pinche programa ahí una aplicación, güey. Creo que es Power Director, güey. Ok. Y dije, aquí lo voy a hacer, güey, en corto, güey. Entonces duré hasta las 4 de la mañana, güey, escribiendo palabra por palabra y que fueran del mismo tamaño, del mismo color exacto, güey, y todo ese rollo. Entonces, pues yo dije, no, me llamo a dormir. Bloqueé el teléfono y lo dejé ahí, güey. Al día siguiente, güey, pues yo me voy a trabajar, güey. Y en el trabajo dije, ah, le voy a mover un ratillo. Y que me meto y no se había guardado nada, güey. Entonces me enojo, güey, lo bloqueo y lo guardo, güey. Y no le muevo hasta como en 2 semanas, güey. Y otra vez, güey, hasta las 4 de la mañana. Pero sí me cercioré de terminarlo, güey. Y de guardarlo y quitarle la marca de agua. Sí, sí, sí. Y al día siguiente lo trepé, güey, YouTube, güey. Fíjate, hay una aplicación que te hace los subtítulos móviles. Caption se llama. Pero creo que cuesta la suscripción $300 al mes. Necesito esa madre. Pero Caption te hace los subtítulos móviles. Tú los puedes acomodar como tú quieras, ¿no? Está chida. Necesito, es un loguito morado. Necesito ver ese rollo porque...
De estar haciendo palabra por palabra y acomodándola, güey. Que ahí se quede, güey. O sea, yo lo intenté con los clips de que subo a TikTok y a Facebook. Poner palabra por palabra y no. Sí, es cansado, güey. Sí. Y es... Usted digo, esa vez yo me quedé 2 días, güey. Me quedé como hasta las 3, 4 de la mañana, güey. Obviamente va porque el día siguiente o no iba a trabajar o ya tenía muy poco para vender, güey. Entonces era de que me chingue su madre, güey. Me voy a dormir hasta tarde, güey. ¿Y sientes que consecutivamente, desde que empezaste, has estado escribiendo o te llegaste a tomar una pausa en algún momento? No pausa como tal, güey, pero sí he llegado a tener bloqueos, güey. Bloqueos de que quiero escribir, güey, de que sabes qué ir a escuchar este beat, güey. Lo pongo y me pongo los audífonos, güey, y horas y horas y no sale nada, güey. Entonces era de que chinga, güey. Y eso es lo malo, güey, de que la inspiración llega en cualquier momento, güey. Sí puedo estar trabajando, güey, y era de que, ay, ahora se me ocurrió una barra. Y de volar saco el celular y lo apunto, güey. O de repente no tengo nada que hacer, güey, y no sé, me pongo a recoger la casa, güey, pongo canciones en la bocina, pongo unos beats, güey. Y de repente se me ocurren cosas, güey. Y entonces saco el teléfono y lo empiezo a anotar, güey. Ya después todo lo junto, güey. O estructuro bien las cosas, güey. Sí. Y sale la mayoría de las cosas. Ahorita tengo pendientes, güey, como unas... Que, güey, como unas 7 u 8 canciones, güey, con un camarada de ahí de Apodaca, güey. Que voy a sacar un álbum con él, güey. Un disco y literal tengo como 2 canciones nada más, güey, escritas. Güey. Escritas. Sí, güey. Entonces estaba, me faltan las demás, güey. Y tengo varios proyectos, güey, con varios compas de que... Como no han terminado, güey. Como que ya cambió, o no sé si tú también pasaste por ese prime. Ay, me estoy ahogando. No sé si tú también pasaste por ese prime que cuando recién empezamos, güey, las letras salían solas. Hasta el lápiz se deslizaba, sí, solo, sí, cuando, sí, recién, güey, empezamos a cantar. Yo me acuerdo, en mis primeras canciones, yo sentía que el lápiz iba solo. Es como todo, güey. Traes muchas cosas adentro, güey. Muchos pensamientos. Entonces te ponen un beat, güey. Ya sabes más o menos qué es lo que lleva, güey. Qué es lo que tienes que hacer, güey. Entonces tratas de sacarlo todo en una misma canción. Obviamente no se puede, güey. No. Entonces... Tienes mucho, mucho que dar, güey. Entonces, literal, casi sale solo, güey. Y vamos refinando. Que me imagino que es lo que también te pasó. Al inicio, te aventabas con que tú sintieras que sonaba chido y rimara. Sí, y ahora te puedes soltar rimas, pero si no te gusta, sí, es como que es no, como la quito. Sí, muchas veces hago eso, güey. Escribo una canción, güey. Y la, no sé, güey, la ensayo unas 10 veces, güey. Y la estoy ensayando en la casa, güey. Hasta que llega un punto en el que digo, ¿sabes qué? Esta rima no me gusta, güey. Esta línea no me gusta, hay que cambiarla, güey. Y empiezo a escribir otra vez, güey. Entonces, muchas de las canciones que he hecho, güey, han tenido como otras 4 letras escritas atrás, güey. Ah, ok. Y al último digo, esta va a ser la definitiva, güey. Entonces, no sé si alguna de las 4 que están atrás, güey, pudo haber pegado, güey. Pudo hacerme viral o la chingada y pues yo quedándome con esta, güey. Pero pues es cosas que se sienten en... Eres de... Haz de cuenta... ¿Frankenstein en quitar partes o te escribes todo el verso completo? Normalmente me guío por línea, güey. Okay. Para mí una línea son 2 barras. 2 barras. Dos renglones, güey, que terminan en rima, obviamente. Lo escribo, güey, y luego empiezo la siguiente y así empiezo la siguiente. Hay veces, güey, en las que termino una, güey, y no puedo comenzar la siguiente porque esta termina en un tono raro, ¿me entiendes, güey? Sí. Y es como que o le quito palabras, güey, o quito la línea completa, güey, a la madre. Sí, y por el tiempo que traigas, ¿verdad? Sí, o sea, como muchas veces no cuento los tiempos, güey, nada más estoy escuchando el beat, güey, y empiezo a escribir, güey, y después cuando lo quiero rapear digo, a la madre, esto no me sale, güey, no alcanzo, güey, y no quiero decirlo todo rápido, güey, porque no me va a gustar cómo va a sonar, güey. Sí. ¿Qué estructura usas? No sé si te acuerdas que mi estructura era de 4 rimas, ¿no? Era una en medio, una al final y luego otra en medio, otra al final en 2 barras. Pues es que varía, güey, porque muchas veces lo hago todo seguido, güey, de nada más rima por rima por rima por rima por rima, güey, o a veces hago intervalos, güey, por decir, no sé, güey, empiezo una rima, güey, y termino con nombre, güey, y luego en el mismo renglón, güey, de abajo, güey, termino, no sé, güey, con... ¿Qué te podría decir, güey? Hombre. No sé, con cartucho, güey. Entonces ya okay. No riman esas ya 2, güey. No. Sí, sí. Entonces la siguiente, güey, termino con, no sé, penumbre, güey. Y la siguiente otra rima que termine con cartucho, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Hago intervalos así, güey, y a veces entre de a 2 a 3 rimas, güey, y se escucha a veces medio raro, pero escuchas toda la canción y dices, se escucha, ah, güey, chido, no mames, se escucha chido. ¿Te has vuelto más técnico o sea, en tus estructuras de letras? Yes. ¿O sientes que... te dejas fluir un poco más? O sea, ¿qué gana en balanza? ¿Tecnicismo o fluidez? No, termina ganando la fluidez, machín, güey. Bastante, güey, porque
Aprovecho la inspiración cuando llega, güey. La aprovecho lo más que se puede, güey. Porque, te digo, llega por ratitos a veces, güey. Es de que, no sé, güey, me meto a bañar, güey. Normalmente eso pasa cuando me meto a bañar, güey. Pongo canciones, güey. Y como tengo todo en el aleatorio, güey, me manda a un beat, güey. Entonces, pues no, por no agarrar el celular con las manos mojadas, pues dejo que suene, güey. Sí, sí, entonces, sí. Me sigo bañando y de repente, inspiración, güey, a medio enjabonado, güey, es de que chingaba. Entonces, no, está bien, güey. Y pues me seco las manos, güey, y escribo lo que se me ocurre, güey. Y le quiero seguir a veces y ya, güey, ya hasta ahí que se queda, güey. Entonces, qué chingada, güey. Lo bloqueo, güey, y dejo que se reproduzca. Si se me ocurre algo, con madre, si no, pues, ni pedo. Ahorita estas últimas canciones que tienes en... Bueno, de las primeras hace 2 años en tu nuevo canal. Sí. ¿Esas canciones sí fueron de ese tiempo o ya las tenías guardadas de antes? No, esas sí fueron de ese tiempo. Haz de cuenta que todo lo que tenía anteriormente era como que chingado. Y luego me tiraron la libreta, güey. Entonces era de que rayos, güey. Se me fue bastante material, güey. Entonces dije, no, pues... Opté por escribir todo en el teléfono, güey. Me descargué una aplicación que es muy buena, güey, que no está patrocinada. De hecho, si gusta patrocinarme, por madre. ¿Qué aplicación es? Se llama Keep de Notas de Google. Ah, sí. Google Keep. Sí, ándale. Haz de cuenta que, pues, ingresas tu cuenta, güey, y literal celular, cual celular tengas, güey, si lo cambias, güey, la descargas, güey, y con tu misma cuenta, güey, se descargan otra vez todas las notas que tenías, güey. Sí, yo tengo Google Keep, man, y ahí guardo. Simón. Estructuro todo para los videos, güey, man, para problemas, para mis libros. Yo tengo como... estructuró las ideas, güey. Mira, de hecho, ahí tengo todas las letras, güey. ¡A la torre! Güey, son bastantes, güey. Que no he sacado tampoco, güey. Y eso era... Esa es buena pregunta. ¿Cómo te arreglas para tanto para escribir como para grabar? ¿Tienes que traer un mood, man? O... Porque yo me acuerdo en ese tiempo... Pues que era muy natural todo. Decía, yo recuerdo que llegabas y decías, vamos a grabar tal cosa. Escribíamos en ese rato. Ah, sí, yo te veía escribir a ti, man, y luego me aventaba yo una letra como esta que tenemos de que la canción es. Hay un pianito. Man. La de por qué fue así, ¿no? Sí. que te vi escribir a ti, man. Luego yo empecé a escribir. En ese tiempo te digo que era cuando traía mi prime, man. Yo fluía en ese rato. Y luego fuimos a casa de Sergio. No, ah, del Edson. Sí, man. No, Edson no, man. ¿Cuál, o si era Edson? No, se llamaba Axel. Se llama Edson Axel, güey. Edson, ok, fuimos a casa de él. Sí, de hecho, nos prestó su cuarto, güey, para grabar una rola. Creo que esa fue la de... ¿cómo se llamaba esa rola? Te tuve y te perdí, güey. Se llama esa rola. Creo que el vato todavía la tiene en su... Es la que me dijiste ahorita, ¿no? No, la que te dije ahorita fue la de por qué fue así. Esa no, la que me dijiste en el camión. Ah, la... sí. Bueno, esa no la encuentro. Creo que Axel la tiene, güey, en su Play 3, güey. Ese güey la guardó, güey, porque le gustaba echarme carro, güey, con esa rola, güey. Y ahorita en esos tiempos, das de cuenta que decía, ay, escucho esta rola. Estaba ahí en su casa y la ponía y yo, ese mamón, güey, ¿a poco la tienes? Y creo que es la única persona que la tiene, güey. De hecho, le voy a mandar un mensaje a ver si todavía la tiene. Sí, yo no la encontré, man. Yo no la encontré, la verdad. Ni me acordaba del nombre. Te digo, no me acordaba el nombre. Pero, por ejemplo, antes digo, la estructura que teníamos antes, ¿no? Era llegabas, no, que vamos a escribir. Y escribíamos, inmediatamente fuimos a grabar, ¿no? Ese mismo día, yo. Sí, ese mismo día. Y... ¿Ahora cómo te estructuras para grabar y escribir? No, pues, primero, güey, haz de cuenta que si me gusta algún beat que esté en YouTube, güey, busco la manera primero de contactarme con el beatmaker, güey. Y ya si me da respuesta, pues compro la licencia primero. Okay. Antes que nada, güey, porque de nada me sirve, no componer, sé, componer. Sí. Componer sobre un beat, güey. Muchas veces encaja cualquier otro beat, güey. Pero hay veces en las que ese beat te gustó bastante, güey, para la letra que tienes y ningún beat te gusta para esa letra. Okay. Entonces, hay veces, güey, hubo veces, güey, en las que yo descargué un beat, güey, que me gustaba un chingo y dije, este güey tiene que tener beatmaker. Entonces me puse a escribir, güey, y para cuando quise contactar al beatmaker, el vato no tenía nada, güey. No había contacto, güey. El vato nada más subió el beat y puso dar créditos a tal persona. En el video. Y como 17 mil taggers, güey, de WhatsApp, de hashtag música, hashtag sí, rap y todo. Para que lo rollo. Encuentren. Simón. Entonces, no había manera de contactar y muchas veces perdí ganas de grabar, güey, por ese rollo. Mismo. Entonces dije, si me gusta un beat, primero voy a ver si tiene manera de comprarlo y seguido a escribir, güey. De otra manera, no. ¿No has experimentado con Fruit Loops?
El del chilito amarillo, man, que donde puedes hacer un chile, güey. Eso es un... es no sé qué sea, güey. Pero parece un chile habanero, me parece un chile habanero. No, güey. Este vato. Este, Fruit Loops FL Studio. Sí, ¿no has probado? Sí, lo he visto, güey, pero no me he metido mucho en el tema, güey. O sea, no... Yo tengo una canción nada más con Fruit Loops, man, pero fue cuando... Ese fue el momento en el que me di cuenta que producir un beat no es fácil. Es más difícil de lo que se ve. O sea, tú te lo imaginas en la mente, en el beat, pero ya hacerlo en un software no es lo mismo. No es lo mismo, güey. No, güey, pues haz de cuenta que es... No sé, güey. Yo veo la plataforma, güey. Por decir, alguien que no la conoce, güey, la va a ver difícil, güey. ¿Me entiendes? Sí. Y pues yo nunca me metía a FL, güey. Me metía a... De hecho, tengo un programa, güey, que es el Cool Edit, güey. El viejito, güey. Sí, me acuerdo. Y, no, pues ese todavía... De hecho, es el que ha generado mis rolas, güey. El Cool Edit, güey. Cool Edit. Sí, güey. Ahí mi productor graba con Cool Edit. Con todo, man. Del programa. De hecho, creo que las últimas canciones que llegué a grabar ya las grababa en Fruit Loops, man. Porque como me vi como que un tutorial de unos videos que lo explicaba muy bien. Y dije, ah, no manches, pues aquí tenía más cosas que en Adobe Audition. Que sí. Fue cuando grabamos esa vez. Pues de hecho la mayoría de nuestras canciones las grabamos en Adobe. En Adobe, que sigue siendo mejor, man. La verdad, Fruit Loops, si no nos quiere patrocinar, Adobe. No, pues se cuenta que el Cool Edit es de Adobe, güey, creo. ¿Sí? Sí, es la misma chingadera, güey. Nomás que Adobe ya es como que se actualiza. Es como que Cool Edit se actualizó y ya no es Cool Editor, es Adobe, güey. Porque trae la misma interfaz y todo, güey. O sea. ¿Entiendes? Yo sigo usando el Adobe que 2017, creo. O sea, imagínate, como lo aprendimos a usar también, en ese tiempo que aprendí a usar también Adobe, me casé con ese, porque creo que ahora ya se ve bien distinto el Adobe Audition. Sí, la última actualización, la más reciente, güey, sí se ve medio extraño, güey. Se ve bien distinto. Ya me siento ya en mi mood con el Adobe clásico. En tu mood. Se va. Oye, y luego te acomodas con las bases, ya que conseguiste al Makerman que tengas para que la base ya confirmes tú que la base es tuya, ¿cómo empiezas? Pues normalmente escucho la base un buen rato, que me acoplara a mi mente que, ¿sabes qué? Pues este es el ritmo, este es el ritmo, este es el ritmo, para que las letras que yo saque, güey, salgan al mismo ritmo de la base, güey. Porque muchas veces, güey, me he puesto a escribir sin base, güey, y luego no encuentro alguna, güey, que le quede, ¿me entiendes? Por eso porque muchos artistas, güey, es lo que hacen, güey. Escriben primero la letra y lo van con el beatmaker. Escríbeme algo para esto. Men, ¿cómo pueden hacer eso? No sé, güey. A lo mejor ya con experiencia y todo ese rollo, a lo mejor ya algún día sale, güey. Pero yo por el momento todavía es como que, no, me necesito primero una base, güey, para... Tal vez sea la costumbre, ¿no crees que ellos ya tengan... De que ellos tengan un productor asegurado? Sí. Yo no podría componer primero y luego a ver qué base queda. De hecho, güey, y luego crearla desde cero, güey, porque pues muchos artistas es lo que hacen, güey. ¿Sabes qué? Créame una base, güey, para esta rola, güey. A mí se me hace medio antinatural, como que el proceso inverso, ¿no? Pues sí, güey. Tú dices, a la madre, güey, ¿cómo le hacen estos bats, güey? Sí, porque cuando compones una canción, por ejemplo, en guitarra, que mucho tiempo estuve tocando en una banda de rock, güey, primero te compones lo de la guitarra y luego ahora sí la letra. La voz, güey. Imagínate aventarte la voz, güey. Bueno, yo siento que en una banda de rock es mucho más fácil, güey. Aventarte una letra, güey, y luego... ¿Y luego la guitarra? Pues le metemos una guitarra. Aquí le podemos meter esto. Aquí le metemos lo otro, güey. Yo siento que podría hacer lo mismo con los beats, güey. Pero no sé, güey. Se me complicaría más porque pues es rap, güey. De que componer primero primero los bajos, tambores y tú haces la voz con eso. Y luego ya le metes pianos o todo lo que quieras. Todo el desmadre, güey. Sí, güey. Man. Y ya que la escuchas varias veces, ¿qué tanto crees que la escuches? ¿O qué tanto sientes? ¿No te llegas a hartar de tanto escuchar una canción? ¿Un beat? No, güey. Yo siento que no, güey. Cuando es un beat, güey, que sabes que me gustó este beat, güey. Haz de cuenta que muchas veces, güey, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, güey, que se me hace rutina, güey. Entonces digo, no, pues lo voy a escuchar, güey. Y ya más o menos ya sé cómo va, güey. Entonces muchas veces se me graba. Pero no, güey, lo he escuchado bastantes veces, güey, algún beat, güey, y a veces ni siquiera rapeo, güey. Lo escucho nada más por sentir el beat, güey, porque me gusta, güey. Entonces, no, güey. Es como una canción, güey. Por decir, escuchas una canción que te gustó bastante, güey, y la escuchas y no te aburres, güey. Porque hay canciones que tú las escuchas y al último terminan aburriéndote. Créame, ya la escucho un chingo. Las quemas, güey. Sí, es que la escuchas en todo el camión, en toda la casa, y luego de repente escuchas una más chida. Sí, te quedas con esa, güey. Sí, sí. No, pues al contrario, güey, de los beats, güey, pues porque, pues...
Tú escuchas los beats, güey, y como no tienen alguna letra, güey, es como que nada más el puro sonido, güey. Y no sé, a mí me gusta bastante, güey. Entonces, sí, en cualquier momento de la casa, güey, ya sé que estoy cocinando, güey, estoy recogiendo todo ese rollo. Me gusta escuchar los beats, güey. Pongo ahí en la bocina, güey, y de repente sale un beat que me gusta bastante, güey, y lo dejo, güey, a veces sin rapear, sin nada, güey. Digo, muchas veces es para que salga inspiración, pero pues no muchas veces sale, güey. ¿Cómo le das para la temática? Desde que escuches el beat por primera vez o te puedes acoplar. O sea, que la temática la puedes cambiar hasta último momento. Ah, pues es que depende de cómo salga la primera barra, güey. O sea, si la primera barra sale tirando así de que escuchas un beat, güey, y está medio pegajoso, así un tipo trap, güey. Tú, la primera línea que se te va a venir a la mente es algo sobre ego, sobre tirando o algo sí, así. Güey. No tirándole a alguien más, sino que tirando al mismo sistema. Que sí tenemos una, ¿verdad? Sí, güey. De ¿cómo hecho, se llama? A ver, se llama... A quien le caiga, creo que se llama, ¿no? Oye, esa canción... Ahí la tengo todavía yo, güey. ¿Sí? Celular, güey. Esa canción es la única canción que hice de otra temática. Porque también de hecho, tengo, el beat tú lo creaste, ¿no? El beat lo modifiqué y luego le movió ¿cómo se llamaba el chico que nos grabó? El Checo. Sí, pero ¿cómo era su nickname? El Banner. Banner. De hecho, un saludo para el Banner. Sí, sí, él como que le acortó algo porque... Es que yo no me acuerdo qué le hizo. Yo nomás llegué ese día, llegamos ese día y lo único que me dijiste es graba gritando. Yo, pues, ¿por qué, güey? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue en ese tiempo como que empecé a tener muchas influencias de música... De mucha hardcore. De... ¿cómo se llamaba este chico? Ahorita lo mencionaste. ¿Del Código 36? No. Empecé a tener mucha influencia. Uno que graba gritando, man. Es español. No se lleva bien con Porta. Ahorita lo mencionaste, man. ¿Sí? No. ¿Aitor? No. ¿Santa Flow? Santa Flow. Ok, Santa Flow. Sí, es Santa Flow, ¿verdad? Que graba... Que de hecho tiene canciones como tipo género rock con rap. De hecho, pues el vato es rockero, güey. Sí. Sí, güey. Bueno, yo empecé a tener mucha influencia de él en su música. Yo no lo conocía. No. Y me empezó a gustar. Y luego me aventé el beat. Y luego llegamos con este chico, con Bannerman. Y él le movió algo. No me acuerdo qué le movió en el Adobe Audition. De hecho, días después, güey, de que se grabó A Quien Le Caiga, güey, yo estaba enojado, güey, porque yo sentí que el Banner le movió más a su parte, güey, de su voz, güey, que a la nuestra, güey. Que se escucha como hasta más alta, ¿no? Sí, güey, más alta y más, se podría decir que más limpia, güey. Sí. Entonces, de que chingada, güey. Se escucha bien fea, pero pues a la gente que lo escuchó en ese momento, creo que dejaron buenos comentarios, ¿no? En el video. Teníamos un comentario negativo, man. No mames, ¿qué decía, teníamos wey? Un comentario negativo que de hecho ya esa canción... ¿Puedes verificar ahorita, güey? No, man, creo que esa canción sí la borré. Ah, chale. Creo que esa canción sí la borré. A ver si ahorita acabando el podcast la checo, a ver si la borré o la... No, la sí la borraste porque privado, días después... Ah, bueno, en privado, porque, quién sabe, no, wey. Creo que a lo mejor la puse en privado la checo y checo el comentario, pero teníamos un comentario negativo de alguien que mencionó aquí a la Real Mexican, algo así. ¿Quiénes eran las Real Mexican? Es que no me acuerdo. La Real Mexican, pues, era, de hecho, la banda del Banner, güey. El Banner se juntaba con los mexicanos. Bueno, la Mexican, teníamos, ¿no?, un mal comentario de alguien que mencionó a ellos. ¡A chinga! ¡Qué pedo! Esa es la única canción que tengo esa temática. De una temática fuera de desamor. No, amor y desamor eran mis temáticas. Sí, pues era lo que nos basaba. Era nuestro fuerte, güey. Sí, bueno, menos una que grabé con este chico, el que vivía enfrente de la escuela. Un gordito. Frente a la escuela, güey. Un gordito, man, que... Me grabó y me produjo una canción entera de Minecraft. Ah, no me acuerdo, güey. Perso. Sí, el Perso. Ah, sí, sí. De hecho, ahorita ese vato está pegado, güey. No en música, pero se llama Music Rap Hood, güey. ¿Tiene productora? No, güey. Es el vato que saca las noticias de los raperos y todo ese rollo. Ah, la torre. A ver si tengo su contacto. él me grabó y me produjo esa canción. Sí, que sí. Fue mi primera canción que grabé con alguien que me produciera porque yo hacía todo antes. Yo editaba todo y así. Fue él el primero que me la hizo y luego este Banner. Es el Banner. Y luego la última que grabé en una productora fue aquí en San Nicolás. La Izuku, algo así me habías dicho, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo. Te la mandé, ¿no? Sí, me habías dicho que te rentaban el lugar, ¿no? Por sí. Unas 3 horas, algo así. Sí, tenían buen equipo. Tenían buen equipo de micrófonos y todo. Sí, ¿no? Se veía muy profesional todo. Y la persona te la editaba.
Te la editaba. Pero ya sabes, me era bien terco yo y le dije que como quiera me pasara los clips sin editar. Y yo me la edité, men. Yo me la edité. Como que se escuchaba más chida la de él. Es un profesional, claramente. Sí, obviamente. Pero yo sentía, por efecto IKEA o algo, yo sentía que la mía se escuchaba más chida. Sí, no, sí, güey. Es como que nada, ¿por qué me lo va a editar él y la chica? Sí, te entiendo. ¿En algún momento llegaste a editar tú las tuyas, güey? No, güey. No, pues es que te digo, nunca me metí mucho a la computadora, güey. Fíjate, una vez, güey, después del auge que tuvimos nosotros, güey, te das cuenta que pues ya agarraste todo tu camino. Creo que decidiste ya no rapear, ¿no? Después de un tiempo. Sí, yo sí sí decidí no rapear. Sí, entré a la preparatoria, que creo que mi última canción fue... Justamente fue el último día de secundaria. Porque yo me acuerdo que fue la graduación o algo así. Sí. Y luego llegué a mi casa y grabé una canción. Okay. Y luego ya entré a la prepa y me ocupé bastante. Me empezó a ir bien en la prepa. Y como que ya no sentía que agarraba tanto... el estilo de las bases, men. Dejé de escuchar música un tiempo. Sí, haz cuenta que fue lo último que supe, güey, que ya no rapeabas, güey, porque un día te caí y te dije, hey, vamos a escribir una rola, traigo una idea y traigo una base. Y me dijiste, no, es que ya no hago música. ¿Sabes quién también me contactó y le dije que tampoco, porque me encontró un video viejo? José Luis, Luis Ángel, no me acuerdo cómo se llama, Duke. Subí una canción a Facebook y me comentó, men, que cuando grabamos una canción juntos, que dónde grababa, no sé qué. Y le mandé mensaje de que no, men, ya no grabo. Sí, video ya es viejo. Sí, ya es viejo. No, pues te cuenta que fue lo último que supe, güey. Entonces yo dije, pinche madre, ¿va? ¿Qué voy a hacer, güey? Porque pues haz de cuenta que la única influencia que tenía en el rap, güey, fuiste tú, güey. Fue cuando de que... Pues tú fuiste el que me decía, vamos a escribir, mira, escríbele esto y que la chingada. Porque muchas, al principio, güey, yo no sabía muchas cosas, güey. Entonces era como que, pues, se podría decir que eras el guía que me estaba diciendo qué hacer, güey, en ese entonces. Entonces, pues... ¿Y tú el que me seguía, men? Porque los otros que cantaban eran como que muy grandes y como que no me tomaban muy en serio. Simón. Y entonces nadie más me seguía para mis canciones. Simón. Creo que el otro chico que también grababa... que no me tomaba muy en serio hasta que de repente nos empezó a escuchar a los dos juntos, es Vela. El Vela. ¿Te acuerdas? El Simón, el Vela después caí en mi casa, güey, de la nada, güey. Mira, tengo un beat, güey. Bien underground, siempre sacaba lo mismo, güey. Sí. No, pues está bien, güey. Y le escribíamos y de repente el vato se iba, güey, y ya no regresaba, güey. Entonces era de que iba chinga y este vato, güey, dijo que iba por un agua, güey, que ahorita regresaba y me dejaba ahí solo, güey, con la pista, güey, una libreta. Y sentado en el sillón esperando que regresara. Y ya no regresaba, güey. Regresaba dos semanas después, güey, diciéndome la misma. Güey, tengo un beat, güey. Bien underground. Sobres, vamos a escribirle, güey. Y se me hizo raro, güey, porque ya era la misma letra, güey. Entonces dije, chinga, qué pedo con este vato, güey. Como que a él le pegaron dos, tres canciones, ¿no? Según sí, yo. Sí, y de hecho tenía buen material, güey. Tenía buenas letras, güey, el vato. Sí, sí me acuerdo. El vato la pudo hacer, güey, pero quién sabe por qué ya no quiso... Tampoco ya no quiso hacer música, güey. Ya no... Desconozco su paradero, creo que vive en Pilares el vato, güey. Con Ruiseñores, no me acuerdo, güey. No, yo ya no sé nada de él, la verdad. Pero cuando nos empezó a escuchar a los dos juntos, recuerdo que fue cuando me empezaron a tomar en serio. Sí. Y yo estaba seguro que era porque tu voz quedaba con las voces, men. Tu voz quedaba con las voces. Porque sí, a ellos les llegó una canción que habíamos escrito, que habíamos compuesto. Ya, pues haz de cuenta que el Vela grababa ahí en su casa, ¿no? Grababa en Del Sol Records, güey, con el hermano de Banner, con Banner. Que de hecho el pinche Sergio le robó el nickname, no le cambió una letra, va. Sí. No se la complicó, man. No se le quiso hacer cardíaca. Bueno, el Vela grababa ahí, güey. De hecho, sí. ¿Sí te acuerdas que una vez quisimos ir a grabar, pero nos dijeron que el estudio ya no servía, güey, porque estaba destrozado y todo ese rollo? Ajá. Bueno, fue porque encerraron al Vela en la cabina, güey, y el Vela por querer salir, güey, empezó a patear todo, güey. Y rompió la cabina y la chingada y el micrófono y ya no jaló nada, güey. Que eran dos puertas, ¿no? Algo así. Dos puertas como puertas... Sí, como estas. Sí, como era. Creo que era algo así de madera, güey. Y tenía una puertecita, güey, para salir. Bueno, le estaban tapando la puerta, güey. Entonces Vela se enojó, güey. Y empezó a patear todo, güey. Entonces, desde ese día, pues el estudio... Este vato ya no lo quiso armar y dijo, néeme la chingada. Y ya no lo armó, güey. Él me regaló un... Cuando supimos que ya no grababa, un día me acordé y dije, creo que él tenía uno de estos, men, pero más sencillo. ¿Una araña? No, una araña, men. No me acuerdo
Uno de estos. Ah, sí, un portamicrófono. Sí, y fui con él y ahí estaba. Y le dije, oye, ¿no tendrás un portamicrófono? Porque quiero hacer mi estudio para grabar. Y tenía uno ahí en el asador. No, pegado a un palo. Te digo, era Simón Sobres. Y con, ahí está con un pedazo de carne. Sí, déjame le quito la carne, bro. Es que lo agarro por mover el carbón. Sí, tenía uno ahí en el asador. Y me lo dio. Lo quitó del palo en el que estaba pegado con cinta. Y me lo dio. Ya fue la última vez que supe de él. No, haz de cuenta que al vato, al Danner, güey. De hecho, es camarada, güey. Al vato yo lo tengo ahí en el Face, güey. Y la otra vez le dije que hiciéramos una rola, güey. Pero me dijo que ya tiene mucho que no hacía nada, pero que Simón va. Y ya no le mandé nada, güey. Se me fue el avión. Digo, a veces estoy haciendo algo, güey. Y de repente pongo a hacer otras cosas, güey. Y se me olvida contestar o cosas así, güey. De hecho, gracias. Me estoy acordando ahorita. Le voy a mandar un mensaje, güey. Me voy a sentir culpable al rato, güey. Sí, sí. Oye, ahora que después que ya no pudimos concordar con los tiempos, man. Simón, ¿tú le diste solo o trataste de buscar gente con quien colaborar para escribir o así, man? No buscar gente, güey, porque haz de cuenta que me ponía a pensar, güey, de que escuchaba roles, güey, de así aleatorias, güey, de personas que no tuvieran vistas en YouTube, güey, y decía, no mames, vas, escucha con madre, güey. Entonces era de que escuchaba lo mío, güey, y yo me sentía opacado bien machín siempre, güey. Entonces dije que, no, me voy a decir, güey, seguramente, y me abría, güey. Entonces conozco a Vallejo, güey. Bueno, a Vallejo ya lo conocía yo también desde hace tiempo, güey. Pero yo no sabía que el vato rapeaba, güey, que tenía rolas, güey. Entonces un día, creo que en su Facebook, güey, había una rola que se llamaba Mi Princesa, creo, güey. Okay. Y rapeaba, güey, el vato, güey. Y estaba buena, güey. Entonces yo dije, no seas mamón, güey. Dije, el vato está chido. Y yo lo conocí, entonces ya era más confianza en decirle, ¿sabes qué, güey? Tengo unas letras, güey, que podemos ¿Vallejo hacer? ¿Quién es? Se llama Edson Vallejo. Un moreno. Hombre morenito, más alto, o menos. Que vivía en la última cuadra. Sí, en la tercera cuadra, en la mera esquina. En la mera esquina, sí, ya sé quién es, Bueno, haz de cuenta que un día, pues yo le caí. Que no quiso colaborar conmigo él, de hecho. Él estaba conmigo en la secu, man. Que fue donde me empezaron a conocer. Fíjate, tuve la ventaja de que me empezaron a conocer porque... No sé si te acuerdas tú o nunca te conté. En la secu que me empezaron a conocer como que cantaba. Porque en una asamblea canté una canción de... No me acuerdo de qué tema era en una asamblea. Sí. Y yo me acuerdo, ni siquiera entiendo por qué, pero yo escuchaba a toda la gente riéndose y todo, pero no me importaba, ¿ven? Lo que me importaba es que la gente sabía que Simón, cantaba, que estabas haciendo que algo, estaba, ¿verdad? Cantando. Sí, no, pues, y a la que le gustó cómo sonaba fue una profesora. ¿Estuviste en la Manuela Acuña Narro? Sí, güey. ¿En tarde o mañana? Estuve en las dos, güey. Una profesora que se llamaba Silvia, Alicia, Silvia, y otra profesora que se llamaba... ¿Qué se llama? No se llamaba, ¿verdad? Todavía existen. Las mataste, güey. No me acuerdo cómo se llamaba la otra maestra. Me daba tecnologías de la información. Bueno, les gustó cómo sonaba y quisieron organizar un proyecto para... ¿cómo se llama? Para hacer una rola de la secu. Del bullying, man. Una rola en contra... Simón. Ese video aquí lo tengo. No mames. Ahorita te la muestro, man. En contra del bullying. Y yo empecé a cantar, man. Y en ese proyecto me di cuenta como que todos habían agarrado el rollo porque ya no escuchaba risas cuando cantaba, man. Ya no escuchaba risas cuando yo empezaba a cantar. Luego me empezaron a contactar personas de este chico que te decía, José Luis. Luis, no me acuerdo cómo se llamaba. Duke. Ah, no me acuerdo. Su nombre real no me lo sé. Luis, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo llegué a rayar, güey, las paredes con ese vato. Una vez, güey, bueno, haciendo un paréntesis para no salirme del tema, güey, porque se me olvidó comentarte, güey, antes de empezar el podcast, güey, que yo me voy a salir un chingo de veces del tema, güey, porque hay muchas historias detrás, güey. Sí, sí, sí. Entonces, una vez creo que estábamos en la barber, güey, yo me estaba cortando el pelo, güey, y llegaron un chingo de raza, güey. Llegó el Duke, güey, y el Buster, güey. Y otros dos, güey. Entonces, ¿qué? Pues vamos a rayar, güey. ¿Qué sabe qué? Y traíanos unas latas, güey. Y nos fuimos esa vez, güey. Pero yo no lo conocí al vato, güey. Entonces era de que venía hasta mero atrás, güey. Y yo, ¿qué onda, va? Y yo le decía a mi primo Vico, le decía, ¿qué onda con aquel vato, güey? Se tarda un chingo, ¿por qué no viene? Y yo le dije al Vico una vez, en ese mismo día,
Dije, hey, ¿y el Duke no va a venir o qué? Y luego me dice, es ese que viene atrás, güey. Yo, a la verga, yo diciendo cosas, güey. En peligro ahorita me pego una arrastrada, güey. No, no, bueno, él me contactó por Facebook. ¿Ah, sí? Él me contactó por Facebook ya, pero ya mucho después. No, se vio un clip de hace 2 años. Es como que no, te pasaste de lanza. Yeah. No es tanta la diferencia, güey. Yo tengo roles de hace 2 años en YouTube. No, bueno, sí, pero en mi caso se vio un clip de hace 2 años y me contactó 2 años después, cuando yo ya no cantaba ni nada. Okay, sí, o sea, sí, me contactó entiendo. 2 años después y luego entonces y dije, no, ya no cantaba. Pero después de la secu creo que fue... ¿Qué fue después de la secu? Que empecé a grabar yo las mías en un disco que se llamaba Rap de Calidad. Ya creo que sí supe de ese disco, pero no supe de la rola. Todas fueron grabadas con Virtual DJ. Sí, a huevo. Todas. Pues era lo que andábamos manejando. Todas fueron grabadas con Virtual DJ. ¿Y sabes dónde saqué el nombre, man? Me gustaba mucho una barra donde decían... Ay, ¿cómo se llamaba? Era de una canción de Secan. Una que era muy famosa en ese tiempo, man. Pues todas las de Secan eran famosas, no, güey. Pero esa era muy, muy famosa, man. Era como... O sea, si hubiera existido TikTok en ese tiempo, hubiera sido un tren en una... No sé, güey. Es que Secan tiene un chingo de rolas, güey. Pero esa era muy famosa, man. Todos se la sabían. No sé, güey. ¿La de México, güey? No. La de... Un par de balas. ¿Cómo se llama? Esta vida me encanta. Ya me acuerdo. Ah, Simón. Sí, ya. Fue la del auge, ¿no? Esa. Sí. Esa canción, man, y había una barra en un remix... Que decía el rap de calidad, déjaselo a los expertos, man. Y esa barra me gustó bastante y le puse rap de calidad al disco, al álbum. Y ese álbum escribí, empezaba yo a cantar, man. Escribí que fueron que... ¿Cuántas? 20, ¿cuántas rolas? 20 canciones. ¡A la verga, güey! No 20, más, güey. 20 canciones y las grabé... Como en un mes. En puro Virtual DJ, man. En un mes estuve grabando. Sí, eran un chingo, y las guardaba todas en memorias. No sabía usar YouTube, man. No mames, pues haz de cuenta que el disco que tengo planeado voy a hacer con mi compa el Dacer Corso, güey. Un saludo para el Dacer Corso. Yo mando un saludo a toda la banda que menciono, güey. Sí, no pasa nada. El disco que tengo con ese vato, güey, son de 7 u 8 rolas, güey. Yo siento que son un vergazo, güey. Estamos planeando en si quitarle uno o no, güey. Y tú le metiste 20, güey. No mames. Pues que según yo... Es que también acuérdate que yo estaba como que muy influenciado de discos muy, muy de género rockman que te metían 20. Escuchaba Mago de Oz. Ah, sí, ¿no te acuerdas de los discos de Mago de Oz, man? Sí, entonces yo decía, no, rolas, y yo decía, no, pues el disco tiene que tener de perdido unas 20 canciones mínimo. No, son un chingo. Sí, dije mínimo unas 20 canciones que era lo que daba yo, ¿verdad? En ese tiempo, ahorita ya no me aviento ni nada. En el último que compuse, que te dije, nada más tiene 9. ¿Tiene 9? ¿Y si lo sacaste a la luz, güey? ¿O se trae 9? No, ni siquiera he grabado nada. Grabé los demos. Sí, o sea, sin editar nada, nada más. Sí, la pura sin voz editar, y el beat. La pura voz y el beat, sí. Ok, no, pues está bien. Y ahorita tú, los discos que estás estructurando, ¿te las das así de que 7 canciones, 6 canciones o como? Sí, güey. Nada más, de hecho, he estructurado nada más uno, güey. O sea, porque los que tenía, güey, se fueron. O sea, para empezar, se fueron en la libreta, güey. Y pues la mayoría se fue todo en el canal, güey. Fue cuando me agüité y ya no quise hacer nada. Entonces pausé muchos proyectos que tenía, güey. ¿Que ahorita los que tienes en el canal son de uno en específico o no? ¿Qué? Todas las canciones que tienes del canal son de un disco en específico. Ah, no, güey. Son sencillos, güey. Son sencillos. Sí, ¿no? Nada más hago así a lo loco. No estructurado de plano de que, ¿sabes qué? Wey, vamos a hacer tantas canciones. Van a ser para este disco. Se va a estrenar tanto y le chingada. O sea, estamos, no planeamos casi nada, güey. Ahorita lo que tenemos es... Se podría decir que yo le mandé 3 rolas, güey. Le dije, ¿sabes qué? Métele a estas y él me mandó 3. ¿Sabes qué? Tú métele a estas. Entonces, esas 3 rolas, güey, son las que... De las que vamos a subir, güey. Entonces, ¿qué va a ser de 7, güey? La última, güey, es una rola tipo conciencia, güey, de... ¿Cómo te explico? ¿Has escuchado la canción de Trastorno Bipolar de Puerto, obviamente, no? Sí. Va a ser algo similar, güey, pero... No con doble personalidad, sino que... Con el demonio interno que uno tiene dentro. Okay. Entonces es como que uno quiere hacer las cosas chidos y el demonio está ahí de castroso. Entonces, para hacer esa rola, güey, tengo que caerle yo. Por decir, ya terminando las 3 rolas él y las 3 rolas mías, güey. Entonces, caerle yo a su casa, güey, y ahí estructurar esa rola, güey. Hazte cuenta que estar en persona para, ¿sabes qué? Le escribí esto, güey. Ahora haz tus 4 barras, güey.
en este, y luego iba a aventarme otras cuatro, y luego otras cuatro, y así, güey, porque la rola dura creo que 3 minutos y medio, güey. Entonces no va a tener coro, va a ser literal seguido, güey. Entonces se podría decir que ese va a ser el bonus track, güey, del disco. Que ya no me acordaba que duraran tan poquito las canciones. Ahora que hago los videos y que veo que duran 2 horas. Ah, ¿verdad? Sí, güey, no mames, dije, este vato, güey. Dije, y luego me acordaba, que, porque te digo que ya no escucho tanta música. Sí. Entonces me veo que las canciones duran 3 minutos y a la torre duran bien poquito. Sí, no, pues es que si duran más de 5 o 6, güey, si la temática no está tan atractiva, tan pegajosa, güey, aburre, güey. Sí. Al chile, güey. Sí, por decir, yo subo una canción de unos 6 minutos, güey, que literal no diga nada interesante o algo, ¿cómo se llama, güey? Algo... Engagement, que te deje algo clavado. Sí, algo que te enganche, güey. No le va a gustar a la gente, le van a quitar a la mitad, güey. Sí. Pero por decir, las canciones, güey, que sacó Porta en su entonces, güey, que es con Santa Flow, así, güey, que duraban casi 8 minutos, güey. Y tú lo escuchabas hasta el final, güey, porque estaban bien chidas, güey. Te quedabas picado. Sí, entonces hay que ver, güey, de que, no mames, ir a esta rola, güey, yo siento que puede fluir más, güey. Así me pasa, güey, cuando escribo una rola, güey, y no sé, güey, la escribo, güey, y yo siento que el beat no me dio, güey, para escribir más, güey, porque yo siento que podía haber agregado más, güey. Cuando siento que es muy necesario, güey, si llego a pensar a decirle al productor, ¿sabes qué? Alárgame el beat, güey, voy a escribirle más, güey. Entonces, pero no, nunca me he animado, güey, la neta, güey. De alargarla a más. Nada más cuando voy a meter a alguien más, de que la pista está muy corta, güey, yo digo algo y eso es que va a ser un feat con este vato, güey, pero está muy corta la pista, pues alargarla un poco más, güey, para que termine de entrar, güey, pues estaría con madre. Sí, que de hecho yo me acordé, ya ni sabía yo que cantabas rap, ni me acordaba, solo que de repente, y estuvo muy raro, fíjate, porque ni siquiera fue a conciencia, de repente estaba en YouTube. En mi canal antiguo, creo que estaba como que bloqueando todos los videos, poniéndolos en privado. Sí, man. Y me salió una canción. La escuché, se llamaba Mi Traición. Oh, tu traición, güey. Sí, sí, y la canción, yo ni siquiera sabía que eras tú. Porque yo me acordaba de tu nickname pasado. Ah, sí. Y luego vi que decía CSHH, ¿verdad? Sí. Y luego dije, no, quién sabe quién sea, ¿verdad? Empecé a escuchar y me gustó un chorro la voz, man. Me gustó un chorro la voz y dije, no manches, canta con todo esta persona. Y dije, apenas está empezando a subir videos, lleva 2 años. Y me metí a la página y dije, achis. Es César. Que fue cuando retomé y empecé a escuchar las otras canciones y dije, no manches, todavía sigue cantando. Sí, no, pues es un sueño que tengo desde morrillo, güey. Sí. Pues antes de conocerte, güey, tío, yo tenía mi W300, güey. Y me la pasaba yo en el techo escuchando rolas, güey, porque a mis jefes no les gustaba que yo escuchara las canciones de Mente en Blanco, güey, porque hacían muchas groserías. Sí, pues venga. Y me decían, güey, que ya no querían que escuchara eso y me tenía que subir al techo para poder escuchar rolas, güey, ¿me entiendes? Porque yo no tenía audífonos, güey, y la entrada de esos audífonos estaba bien rara, güey, porque era un cuadrote así que se conectaba, güey. Entonces no tenía chance, güey. Sí, que sí me acuerdo a la entrada del Sony Ericsson. Era como un cuadrote con 2 piquitos, güey. Y eso también era el cargador, güey. Se te chingaba el cargador y ya habías mamado, güey. No, igual la escuela era parecida a la entrada del iPhone 4. Ah, sí, güey. ¿Te acuerdas? Una toscota. Sí, no, man. Ya que ahorita que estás haciendo los videos, man. Bueno, las canciones, porque los videos te los acomoda alguien, ¿verdad? No, el último ya lo hice yo, güey. Porque, pues, digo, aquel compa, pues, prefirió mejor dedicarse a la fotografía, güey. Y todo ese rollo, güey. No ha tenido chance de hablar bien con él, güey. De hecho, ahí tengo unas tomas, güey, de una nueva rola que traigo, güey. Todavía no la saco, güey. Ah, okay. Y grabamos un camarada. Le dije, tírame esquina, güey, grábame, güey. Porque el vato también le gusta mucho la fotografía y ese rollo. Y no me quiere grabar video, güey. Lo se llama Fonseca. Saludo para Fonseca. Era lo que te iba a preguntar, man, que si traías plan de alguna canción meterle un video. Ese va a ser el primer video oficial que voy a sacar, güey. Porque ninguno, las demás las tengo con puro video lyric, güey. Y ese va a ser la primera que voy a sacar, güey. Y a ver cómo me va, güey. De hecho, siento que me faltaron tomas, güey. Porque pues ya ves que cuando grabas una canción, güey, muchas veces te equivocas en la letra o algo así. Y el video tiene que seguir corriendo, güey. Para chingaderas, güey. Entonces. Sí.
para poder, por decir, si me equivoco en alguna parte, güey, cortarle y meterle otra parte, güey. O sea, de la misma rola, güey. Sí, sí, sí. Pero haciendo en otra toma, güey. Y nada más grabé una toma, güey. O sea, grabamos una toma de la rola completa, güey. Una toma del coro, una toma de una frase que digo al inicio y una frase que digo al final, güey. Fue todo lo que grabamos, güey, porque pues ya era bien noche, güey. Estamos en la calle, güey. ¿Sí te acuerdas del callejón que está entre la escuela, güey? El que tiene el monte ahí pegado. Sí. Sí. Bueno, lo grabamos en esa parte, güey, de noche, güey, porque no hay gente, güey. Justamente, güey, cuando vamos a grabar ahí, güey, empieza a pasar gente, güey. Nunca hay gente ahí, güey. Apenas que un día con frío, ¿no? Que no pase nadie. No, me tira el león. Soy bien culo para el frío. Oye, era la duda que traía, man, de la producción de videos y así. ¿Has desechado mucho contenido, man? Ahora, últimamente, en cuestión de que eres más selectivo con las canciones que dices, esta sí la voy a subir, esta no la voy a subir. Pues tengo varias canciones ya grabadas, güey, que no pienso subir nunca, güey, a YouTube, güey. No. Son, de hecho, creo que de las primeras, güey. Pues, ¿por qué piensas que eres más selectivo ahora? ¿Quién sabe, güey? Como que antes, wey, era diferente, ¿ven? Antes las grabamos y así se iban. Es que, de hecho, me siguen gustando las canciones, güey. O sea, las tengo ahí, güey, las escucho y digo, ah, no mames, me mamé con esa frase, güey. Porque hay una canción viejísima, güey, que se llama... A la madre, ¿cómo se llama? No sé, ahí la tengo, güey. Hay una frase que dice... Ay, no me acuerdo ni cómo va, güey. ¿De qué iba la temática? Es de amor, güey. Es de amor, pero de tipo desamor, güey. Porque... Bueno, también sí me imagino. Si hiciste una canción que para una expareja o así, pues ni loco la subo, ¿verdad? Y menos si dijiste su nombre o algo. Bueno, yo en mi caso personal, yo no la subiría. Pero ya me acordé, güey. La frase dice algo así como de tengo que dejarte partir. Y luego dice... he intentado dormir... Pero hasta en mis sueños las ovejas me preguntan por ti, güey. Entonces digo, no mames, me mamé con esa frase, güey. Me gusta un chingo, pero para guardármela para mí, güey, no. Sí, no para... Ah, se llama ¿Cómo puedo aceptar, güey, la rola, güey? ¿Cómo puedo aceptar? Sí, ahí está, güey. Ahorita te la enseño, no hay pedo. Sí, sí. Pero sí. Esa es rola que no pienso sacar nunca a la luz, güey, la neta. ¿Y nunca has pensado, tienes canciones que no hayas sacado y que quieras sacar una frase de ahí, de un verso o algo, y pegarlas en otro? O... Suele pasar varias veces, güey, pero con las letras, güey, escritas así ya grabadas, güey, como que no es mucho mi estilo, güey, porque pues no sé, siento que no va a estar chido, no sé, en mi mente siento que fue, güey. No, estoy checando las preguntas, man. Ah, ok. No, me das de cuenta que siento que la gente ya la escuchó, güey. ¿Me entiendes? Aunque nadie la haya escuchado, güey. Que nada más yo la tengo ahí en el teléfono, güey. Siento que la demás raza ya la escuchó. Y que si agarra un verso de ahí, güey, va a decir, ah, este puto ya le metió otro verso. Otro. De... Sí. Y por eso no siento que es... Sí. Que las debo sacar de ahí. Para los nombres, man. Ahí me estuve viendo que hay unos nombres que tienes como una serie de números. Hay dos canciones que tienen una serie de números, ¿verdad? Hago una pausa. Nos brincamos un chingo del tema, loco. ¿Cuál tema? Porque estábamos con Vallejo, güey. Nos desviamos bastante, güey. Te iba a decir apenas de que... ¿Qué me preguntaste, güey? Sobre... ¡Ah, la madre! Después de que ya no quisiste rapear, ¿qué había pasado, güey? Y ya no te dije nada, güey. Nos desviamos bastante. Sí, cierto. ¿Quieres, bueno, que le sigamos con eso o seguimos ahorita, con la pregunta? Ahorita retomamos eso. De hecho, aquí tengo los temas. Bueno, ahorita si quieres retomamos a Vallejo. Ya está, esto. Y... Va. ¿Le seguimos con la pregunta eso o qué? Ya está. A ver, ¿qué me decías, güey, sobre los nombres? Sí, estaba viendo, men, que en tus últimos... Bueno, la última y una antes de esa, tienes nombres con números, una serie de números. Sí. ¿Cómo te organizas para los nombres? Bueno, esas canciones, güey, son... Chale, güey, no quería decirlo nunca. Son acertijos, güey. Son palabras, güey, más que nada, güey. No sé si llegaste a hacer algún acertijo donde tenías que teclear números en un celular, así como los Nokia, güey, como el Nokia que me comentaste, güey. Ah, ok, que tenías, sí. Que literal nada más tiene del 1 al 0, güey. Entonces, okay. Cada número trae 3 letras, güey. Sí, me acuerdo. Sí. La última canción que subí, güey, la de 23467, güey, significa prácticamente adiós, güey, pero escrito en teclado numérico. Teclado, ok.
Sí, la otra después te digo, ese no quiero revelar nada, hombre. Está creativo como quiera, está creativo. Yo también tengo un video donde son un acertijo. Ah, sí, creo que se llama Te Encontré, ¿no? Sí, Yo no entendí eso, ese güey. De hecho, video. te iba a preguntar ese rollo, ¿qué onda con eso, güey? Ese video tiene un acertijo, es un cortometraje corto, cortometraje muy corto, de hecho dura como 3 minutos, creo. Y tiene un acertijo en la portada en la miniatura del video, man. Tiene un acertijo al empezar, que son los más básicos, man, las letras. Tiene un acertijo a finalizar y un acertijo adentro del video. En una parte muy random aparece algo de que muy instantáneo. Y un acertijo en la descripción. Y si juntas todos los acertijos, man, entiendes algo. Ahorita te voy a contar al final, man. Eso no lo puedo contar ahorita todavía en el podcast, man. Pero al Simón, final Simón, te Simón. cuento lo que te dice al final, man. Al final, si tú juntas todo ese acertijo, te das cuenta de Okay. una temática que va relacionada con un video que tengo que no sé si lo viste. Se llama. Es el que está en de portada en el canal. Historia de un podcast. Historia en podcast. Sí, Que al sí, sí. final termina con un osito hablando. Ah, okay. Tampoco entendí eso, güey. Bueno, ese es un poema. El osito hablando es un poema que yo compuse. Ah, no mames, eres poeta. Oh, Déjame no, no. estrechar su mano de poeta. De poeta a poeta. No, no, no creo que sea poeta, la verdad, pero no es una canción, pero es algo que escribí. Pues prácticamente es poesía, güey. Sí, prácticamente. Entonces es un poema, pero no lo quería decir yo, me lo dijo el osito. Y luego el cortometraje siguiente, uno donde estoy como preparando un café, un té chai. Un Bueno, techay. ese al final también tiene otro acertijo. Al final del video, cuando se acaba. Ahorita To me explicas todos, todo todos eso, güey, juntos, porque no ven, entiendo. todos juntos van haciendo una cadenita. Si Okay. alguien encuentra, prácticamente si alguien se pone listo y encuentra todos los acertijos, se va a dar cuenta de lo que viene. Se va a dar cuenta de una cosa que estoy organizando para adelante. Okay. Pues Pero, y como reto, se me hizo güey. chido que pusieras eso de los numeritos, man. Yo estaba viendo y dije, ¿qué será? A ver, ¿Qué ¿qué será? Nada, será? prácticamente es una. No, no es mucho. No es mucho de pensarle, güey. Te vas a letras y dices, bien, no mames, ¿por qué letras, güey? No puede ser una fecha, güey, porque literal los números están extremadamente raros, güey. Como para hacer Sí, una sí. fecha, güey. Y si te pones y dices, pues puede ser una palabra, güey. Prácticamente una palabra con teclado numérico y listo, güey. No hace Sí. falta que sepas cuál es la palabra, güey. La primera en el Chile no quiero decirle, güey, la La primera rola, pues verdad, es. no, no, no hay problema. Oye, retomando el tema que estábamos diciendo, men, lo que me comentabas ahorita, ya después de que dejé de cantar, ¿cómo fue que hiciste, men, para tú seguir con la música? Ah, pues te digo, conocí a Vallejo, güey, y Vallejo tenía rolas, güey, entonces fue más confianza en decirle, ¿sabes qué? ¿Qué onda, güey? Quiero hacer una rola, güey. ¿Cómo ves o qué? ¿O cómo le hacemos? Ah, yo no sabía cómo pedir un feed, güey, en ese entonces. Entonces me dice, a ver, tráete tu libreta, güey. Y me traigo mi libreta, güey. Estábamos en casa de una amiga de ellos, güey. Y ahí en la misma cuadra, güey. Carla, ¿o qué? No, 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 no. Estábamos en mi cuadra, güey. Pero él andaba con una chava que vive por ahí por enfrente de mi casa, güey. Ah, okay, no. Y haz de cuenta que pues él estaba casi siempre ahí, güey. Entonces yo lo veía a diario, güey. Cuando él salía de la secu, pues ahí estaba, güey. Antes de irse a la secu, ahí estaba, güey. Sí, Entonces, sí, güey, sí. un día estaban más para allá, güey, más lejos de la cuadra, güey, casi por donde. No sé si conozcas a Yair, a Leonardo. No, no creo. Bueno, ahí por ahí, güey, vivió una señora, güey. Y era amiga de tanto de la novia de Edson como de Edson. Entonces ahí casi siempre estaban, güey. Entonces un día me invita a caer ahí, güey. Me dice, trae tu libreta, me traigo la libreta, güey. Y luego las empiezo a revisar y luego me dice, güey, escribes bien raro, güey. Porque prácticamente mis rimas no cuadraban, güey. Entonces, ¿En qué sentido, no? ¿O qué se refiere con que no cuadraban? no, o sea, yo te digo ahorita que mis rimas no cuadraban. Él no me lo dijo, él prácticamente me dijo, escribes bien raro, güey. Entonces, porque mis rimas no cuadraban al finalizar. Entonces, mi rima, por decir, en el primer renglón, güey, estaban al final, güey. Y en Okay. la siguiente estaban a la mitad, güey. Pero todavía seguía diciendo yo cosas, güey, ¿me entiendes? Era como que, no sé, güey, como que se me hizo costumbre hacerlo así, güey. Me dice, escribe bien raro, pero rapéalo. Entonces yo lo rapeo y me dice, pero si rimas, güey, ¿cómo escribes, güey? Y rimas, güey. Entonces yo así que, no, pues el chile no sé, güey. Entonces él me empezó a decir de que, ¿sabes qué? Ira, le puedes hacer así para que se te sea más fácil y la chingada. Entonces empecé a seguir su consejo, güey.
Entonces, un día, güey, me dice, ya después, güey, pasa el rato, ahí no acordamos nada, güey. Prácticamente nada más fue, le enseñé mis letras, güey. Me dijo que escribía raro, güey, pero que cuadraba bien y todo ese rollo. Entonces, después un día me invita a su casa, güey. Entonces yo le caigo, güey. Y a todo esto, güey, hago un paréntesis. Yo admiraba mucho el trabajo que hacía Chris, güey. Me gustaba un chingo, porque creo que tú me lo enseñaste, ¿no? Me enseñaste una rola, güey, de él, güey, que... Sí, que encontré en YouTube. Sí, me dijiste, este vato rapea chido, güey, pero yo no sabía quién era, güey. Entonces yo decía, yo un día le enseño, en ese mismo día, güey, le enseño la rola a Vallejo, güey. Y Vallejo me decía, ese güey es mi compa, güey. Y yo, no seas mamón, güey. Dije, sí, ahorita le hablo, güey. ¿Y qué le habla, güey? Y luego va cayendo el Chris, güey, con cigarro. ¿Qué onda, güey? Y luego me dice, ¿qué onda? Y luego me dice el Cris, ah, yo te conozco, güey. Todo porque un día de esto, en ese entonces, cuando cayó con Vallejo, güey, días antes, güey, yo pasé con el Vela, güey, porque iba a hacer una rola con Vela. Entonces pasé por la avenida, güey, y el Cris estaba esperando el camión, güey. Creo que iba a ir a zona clandestina, güey. En ese entonces él grababa ahí, güey. Y luego le dice, ¿qué onda, Vela? Y lo choca. Y luego me saluda, ¿qué onda, güey? Y luego, de la nada, el Chris dice, ese vato es joto, güey. El chile así de huevos, güey. Vela, ¿o tú? No, el Chris, güey, no me acuerdo si me dijo a mí o le dijo al Vela, Ok, güey. sí. Y yo así de que, ah, chinga, este vato, ¿qué onda, va? Yo no sabía que él era el de las rolas, güey. Entonces, ya estando ahí con Vallejo, güey, dice, ahorita le hablo. Y luego le marca, güey, cae, güey, que un señor una rola. Y que se deja venir este vato, pues vivía atrás de la casa, güey, yo no sabía, güey. Sí, ahí luego allá atrás. Sí, güey, entonces llegó, güey, y dije, a la madre, güey, en corto, güey. Y luego me dice, ¿qué onda? ¿Qué tienen planeado o qué? Y luego se me queda viendo y me dice, este vato lo conozco, güey, andabas con Vela hace días, ¿no? Y yo, ah, Simón, va. ¿Sí grabaron o no? Y le dije, nada, no, no grabamos, pues escribimos nomás. Ya está, y luego le dice Vallejo, no, pues este vato es rapero también. Y le voy así con, oh, Simón, va. ¿Qué onda? Soy rapero. Con ¿Cuánto chingo de... tiempo llevabas ahí cantando? Creo que fue despuesito, güey, de que ya no quisiste rapear o nada. Ah, okay. Entonces me dice, a ver, rapéate algo. Y yo así de que, con un chingo de nervios, güey, diciendo, si este güey me manda a la verga ya, Chile. ¿Sí improvisabas o nada más No, escribías? o sea, ya tenía escrito yo algo. Entonces Ah, me dice, a okay. ver, aviéntate lo que tienes escrito. Y luego pues digo, Vallejo, a ver, aviéntate el beat, güey, porque Vallejo... A Vallejo le gustó y dijo, yo me voy a meter ahí, güey. Le dije, no, Simón, güey, con madre. Entonces Vallejo se escribió su parte, güey. Y luego se pone el beat, güey, y Vallejo empieza a rapear, güey. Entonces, güey, ah, Simón, está chido. Y luego me dice, ahora aviéntate lo tuyo, güey. Y yo con un chingo de nervios, güey, de que me fuera a batear o la chingada. No, pues empiezo a rapear mi parte, güey. Y luego nada más veo que el clase así, güey. Y a la verga, ya valió queso este pedo. Entonces me dice, oh, güey, está chida la rola, güey. Me meto, ¿qué? Y yo, no, me Simón, vaya, bien pinche emocionado. No, Simón, métete, güey. Entonces se mete a la rola, güey. Y me dice, ¿sabes qué, güey? La vamos a ir a grabar mañana, güey. Y luego yo, pues, ¿a dónde la vamos a ir a Luego, grabar? luego. Dije, ¿a dónde la vamos a ir a grabar, güey? No, pues al estudio, a zona clandestina. Y yo, no seas mamón, no, Simón, vamos para allá, güey. Entonces al día siguiente nos vamos, güey. Y lo oyó bien culo. De hecho, ahí andan unas fotos, güey. ¿Hasta dónde es? Creo que estaba ahí en Escobedo, güey. Ah, okay. Aquí. ¿Sabes? Aquí es Escobedo. Ahí, De aquí disculpa, al es lado. que soy de Ciénega, York. Sí. De allá en la mamá de Tarzán, Sí, güey. aquí Ahí. cerquita. No sé, me acuerdo que había un parque lineal, güey, cerca, güey. Ah, okay. Entonces, caímos, güey, ahí donde antes era una barber, güey. Creo que era una barber en la Morgan y luego estaba atrás, güey. Estaba en la Okay. misma barber, estaba atrás, güey. Ah, no, creo que ese era otro, güey. O ya estoy confundiendo las cosas, Dos güey. veces. Sí, estoy confundiendo las mezclas, dijo que él. No, pues haz de cuenta que caímos, güey. Y pues fuimos con. Ah, creo que están. No sé qué le estaban haciendo al estudio, güey. Y tuvimos que caer a otro estudio a grabar, güey. Okay. Grabamos, no me acuerdo en cómo se llamaba ese estudio, la neta, güey. Pero me acuerdo que el productor era un pelón, güey. Es lo único que me acuerdo, güey. Es la referencia Es que tienen la en el referencia que mercado. les doy, güey. Si quieren caer, está un vato pelón ahí, güey. Entonces, grabamos la rola, güey. Y no me acuerdo ni cómo va el coro ya, güey. A veces la cantamos ahí de mamones, güey, los tres cuando nos juntamos, rara vez, güey, para hacernos burla, güey, ese entonces, güey. Entonces caemos, güey. Nos aventamos la rola, güey. Y pues Tibu, en ese entonces el que ahorita me produce las rolas, güey, todavía. Antes de que se separara Zona Clandestina, pues le dice al vato, no, pues sabes qué, pues ten la feria, dame la sesión de la rola, güey. Y entonces el vato se la manda por correo, güey. Entonces caemos. Ya de ahí ya nos fuimos cada quien para su casa, güey. Y esa rola nunca salió, güey.
Nunca la entregaron, güey. Nunca la dieron editada. Nada, güey. Nada más fue nada más el pinche esfuerzo de ir hasta allá, güey, y grabarla, güey. Pero porque ustedes no quisieron o... No, güey. Porque... O sea, nunca nos la entregaron, güey. O sea, Tivo nada más pagó la sesión, güey. Le dieron los tracks de la rola, güey. Y se me hace que Tivo nunca le editó o algo, güey. Nunca, ah, ok. Nunca salió esa rola, güey. No salió, perro. Pero ya fue la segunda que hiciste ya en un estudio. Después de la de Banner. Sí, pues haz de cuenta que el de Banner era home studio, güey. Aquel vato ya era estudio grande. Ya era un estudio chido. Sí, ya haz de cuenta que era prácticamente un local de puro estudio. Entonces... Por cada sesión, en promedio, ¿no te acuerdas cuánto le salía a grabar? Para las personas que quieran grabar alguna canción. No sé, güey. Ahí con el vato pelón, no, güey, desconozco, güey. Ahí en zona clandestina ahorita, la verdad, desconozco precios, güey. Sí. Pero pues es fácil buscarlo, güey. O buscas a Pax, güey, o buscas ahí zona clandestina, güey. Te digo, después de ahí, güey... ¿cómo estuvo el rollo? Ah, pues haz de cuenta que... Vallejo ya no quería tanto rapear, güey. Sí metía rolas de vez en cuando, pero ya no. Entonces nos empezamos a juntar el Chris y yo, güey. Ok. Entonces ya era como que ya tenía... Ya él me tenía a mí y yo lo tenía a él, güey. O sea, ya teníamos... Este, por eso. Que así me acuerdo que un tiempo estabas grabado con colaborabas mucho con él, ¿no? Sí, veía, güey, tus canciones y veía que siempre salía Chris Space. Simón. Ahora 30 dije, Sánchez. Un saludo para el 30 Sánchez. Y yo decía, ah, qué rollo. Y ahora colabora mucho con... Yo no me llevaba con este... Jonathan. Yo lo conozco porque... yo no me llevaba... No digas Johnny. Yo no me llevaba para nada con él, ¿verdad? Entonces dije, nunca se me ocurrió decirle colaborar. Y cuando lo conocí, yo ya estaba por ya dejar cantar, ¿verdad? Simón, y haz de cuenta que, pues, yo tomaba experiencia de lo que hacía él, güey, de sus rolas o así, güey. Más que nada fue como para poder guiarme, güey. Entonces, ya si ocupaba algún consejo o algo, pues ya le decía, ¿cómo le hago aquí, güey? Porque, pues, él también ya tiene rapeando desde hace un chingo, güey, desde más años antes que yo, güey. Ajá. Entonces... Pues el vato me daba consejos o así, o la chingada, o ¿sabes qué? Necesito terminar esta rola, pero no sé con qué rima. Y él me decía, o el vato me preguntaba igual, también lo mismo. Lo que nos mantenía ahí, güey, era de que las críticas constructivas, se les puede llamar así, güey. De que me mostraba una rola, me decía, ¿sabes qué? Tengo esto, güey. Y me la rapeaba y me daba la hoja, güey. ¿Sabes qué? ¿Qué onda, güey? Ya la escuchaba yo y ya decía, ¿sabes qué, güey? El chile o me gustó o el chile no me gustó, güey. Le puedes cambiar esto para que suene más chido, la chingada. O cambia el beat, güey. De plano no está bueno, güey. Y eso nos ayudó bastante, güey. A no sacar rolas nada más por sacarlas, güey. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ahí entra lo que me decías de lo de selectivo y toda esa onda, güey. Sí, que te empiezas a convertir un poco más selectivo con lo que sacas. Yo también, sí, al inicio te digo 50 canciones, de 50 canciones a lo mejor, no sé, que 10 o 2 estaban buenas, man. Sí, güey. De 50 canciones, entonces empiezas a hacerte más selectivo con lo que sacas. Exactamente. Entonces ya me quedo con este vato y... Este vato tenía un grupo, güey, el Chris, güey. Sí. La Mafia Poética, que era con el Javi y con el Nike. Nike como... Ah, o sea, cantaban todos juntos en... Cantaban los tres, güey. Los tres juntos. Sí, podían sacar rolas solos o en grupo, como fueran, güey. Entonces se separa, güey, la Mafia Poética, güey. Y Chris se queda con el nombre, güey. Entonces ya ahí Chris y yo éramos la Mafia Poética, güey. Entonces pasa el tiempo, güey. Sacamos rolas y todo el pedo. De hecho, fue la siguiente vez que volvimos a ir a zona clandestina, güey. Y grabamos Nómada, güey. Esa rola tampoco nunca salió a la luz, güey. Pero ahí la tengo, güey. Pero haz de cuenta que... ¿cómo te explico? En la rola cantamos 5, güey. Canta primero Javi. Ok. Y luego de Javi soy yo. Y luego sigue María. Y luego Chris. Y finaliza Pacheco. Ah, o sea, es como una mega colaboración. Sí, güey. Éramos 5 cabrones en una rola. Pero, güey, tú escuchas la rola completa y dices, está chida, güey. Esa es una de las rolas que sí estuve de acuerdo en sacar acorde a sabes que va a estar muy larga. Pero sé que tiene mucho que ofrecer, güey. Igual como que normalmente las mega colaboraciones siempre tienen ese efecto, ¿no? Como que te da... Bueno, a mí en lo personalmente me da un mood chido el ver varios estilos. Porque siempre tienen un diferente estilo. Sí. De hecho, Bella tiene una multicolaboración que fue cuando lo conocí, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa canción? Todo un desmadre se llama, güey. Era de todos los... Eran las de Real del Sol, ¿verdad? Era el Danner, güey.
El Tito, creo. El Vela, güey. El eran Buster, un chorro. Güey. Eran un chingo. Chorro. Eran como unos 7 cabrones, güey. Y esa canción estaba muy buena. Y estaba chida, güey. Al último, lo que me daba risa, güey, es de que el Danner dice... ¡Ah, me pisaste, güey! ¡Me pisaste, gente! O sea, esa no ahí, se lo quitaron, ahí grabaron güey. Con... En la casa de Dan. Sí, güey. Ahí en la cabinita esa que tenían, güey. Pues se metieron todos, güey. Entonces me imagino que pisaron al Danner, sí, güey. Sí. Pues por eso sale ese sonido, güey. Sí, sí me acuerdo. Entonces esa fue la primera mega colaboración que habían tenido. Creo que fue la primera y la única, güey. Íbamos a tener otra, güey, pero muchas razas no se hablaron, güey. Tenemos un beat tipo West Coast, güey. Ok. Y estaba Chris, yo, Javi, el Nike. Creo que se iba a meter un compa que se llamaba el Edgar, güey. Una amiga que se llama María. Y no me acuerdo quién más, güey, pero éramos un chingo, güey. Y es que muchas veces, man, en el género del rap... Ah, creo que ni te estaba grabando. Ahí ya. Ahí está. No, ahorita que estabas hablando, man. No, sí te estoy grabando ahí. Ah, ok. Dani, ni atención, le estoy poniendo la cámara, man. Ahorita, esa es la intención, man. Pero, nada, estamos ahí con el micro. Ya le pegué dos veces y me dolió, sí. Güey. El ¿cómo se llama? El mood es que estábamos hablando de las mega colaboraciones, ¿verdad? En el rap como que tiene un diferente estilo. Sí. Porque yo he visto que hay mega colaboraciones o colaboraciones múltiples en otros géneros después que tuve contactos con más bandas. Y a ellos no les importaba el que viniera a grabar a alguien el lunes y luego viniera a grabar a alguien su parte el miércoles y alguien su parte. Eso no y pasa yo, nada, yo siento que en el rap es más genérico que todos estén, es más... Se siente como diferente que todos estén ahí, man. Sí, exactamente. Que sí, todos estén juntos. Se siente más chido. Porque normalmente es de que, ¿sabes qué? Sí se puede, güey, estar juntos. Ya se escuchó con madre, güey. Sí, moviste, como lo bajaste un poquito, sí. Sí, bueno. Se está con... Está más chido, güey, que... Que pues, prácticamente estén todos ahí, güey. Porque, pues, ahí dices... Hay más chance de checar fallas o así, de que sabes qué me trabé o muchos te dicen, la sí. cagaste ahí o la chingada. Porque a veces el productor también, pues también está comiendo cacahuates y ese pedo. Y pues es que también son un chorro de gente, ¿no? Se le va el avión o se le puede pasar una traba, güey. Y tú sientes que quedó con madre la chingada y no hay quien te esté diciendo por detrás, sabes qué, güey, te equivocaste ahí, güey. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando por decir, voy a grabar yo un lunes, güey, y luego el Chris el martes, y luego el Javi el miércoles, entonces ya no está nadie ahí diciéndote, güey, la cagaste aquí, güey, o suena chido, o suele más a la voz, güey, o bájale, o la chingada. Que igual y puede salir chida, man, pero como que el que todos estén ahí te da diferente estilo, ¿no? Sí, como que te dan, para empezar, te da más confianza, güey, que todos estén ahí, güey. A mucha gente no, güey, mucha gente no graba, güey, cuando hay gente ahí, güey. Yo me sentía nervioso cuando estaba grabando con este chico, el hermano de Dan Bannerman. Yo me sentía muy nervioso. De hecho, no sé si notaste que mi voz sonaba más chillona de lo normal. Normalmente la cabina que tenía el Danner, güey, estaba oscura, güey. Entonces no había tanto pedo, güey. Te hacías para atrás, güey. Y no lo veías. El micro y tú no veías nada, güey. Entonces tú rapeabas, te valía queso, güey. Entonces ese factor está chido, güey. Si pongo mi estudio en casa, güey, también voy a hacer lo mismo. Porque no, según yo recordaba, no tenías uno o algo así. Yo recuerdo que una vez fui a tu casa como que a ensayar o algo, no me acuerdo, una canción. Sí, pues es que ya lo tenía, pero haz de cuenta que... Entonces se metieron a robar a la casa, se robaron todo, güey. Entonces tuve que comprar otra vez las cosas. Ahí tengo el micrófono, güey. Ahí tengo la laptop, güey. Me falta nada más que la interfaz, güey. Y el cable que se conecta del micrófono a la interfaz, güey. Porque el micrófono que compré no traía cable, güey. Nada más es el puro micrófono. Ah, ok. Ya. Entonces ya de estas canciones que no han salido... Ay, no, ¿sientes que, es que deberían salir? Te voy a decir por qué no podemos sacar Nómada, güey. Ok, a ver. No podemos sacar Nómada porque... haz de cuenta que cuando nos la entregaron, güey, la rola estaba bien, güey. Estaba chida, güey. Principalmente mi voz se escucha un poco mucho más aguda y más delgada, güey. Que como la tengo ahorita, güey. ¿Qué tenías? No me acuerdo, güey. Te digo, fue la tercera canción que grabé en estudio, güey. Ah, ok. Entonces... Se escuchaba un poco más rara, güey. De hecho, ahorita te la puedo mostrar, güey, si quieres. Ahí la tengo en el teléfono, güey. Pero haz de cuenta que cuando nos la pasaron, güey, salían partes cortadas, güey. Entonces, o sea, en la parte de María, güey, y la parte de Pacheco, güey, había pedazos en blanco, güey. O sea, se escuchaba la rola, güey, todo con madre, güey. Y luego llegó a la parte y nada más escuchaba. Pss, y luego otra vez, y iniciaba otra vez lo demás, güey. En la parte de María, güey, y en la parte de Pacheco, en la parte de Pacheco, güey, se escuchaban muchos cortes, güey, pero bastantes, güey. Entonces,
No me acuerdo quién fue, si fue Nike, güey, o fue Javi, uno de esos dos, güey. Me pasaron la rola otra vez, güey, pero sin la parte de Pacheco y María, güey. Entonces, a mí no me gustó esa onda, güey, y dije, nada. Como güey, quitarlos, no, ¿verdad? No, o sea, sí, exactamente, güey. Y una, no la pues, no se vale, güey, que pues que las subamos sin ellos, güey, porque pues ahí estaban ellos. Creo que ahorita, pues ninguno de los que te mencioné le habla a Pacheco, güey, porque creo que Pacheco se enojó, no sé cómo estuvo el rollo, güey. Entonces, pues. Supongamos que por él no hay bronca, güey. Pero pues yo a María sí le hablo, güey. Y creo que Chris también, y Javi también, y Nike también. O sea, como para subir la rola, güey. Y sin ella, güey. Y pues diré, pues no mames, yo estuve ahí. O sea, literal fueron muchas horas de ahí de esfuerzo, güey. Para que saliera la rola, güey. Entonces, de hecho, el de Nómada, güey, también se sacó video, güey. Oficial, güey. Pero tampoco se sacó, güey. Porque nunca le movieron a las tomas, güey. Sí. Nada, güey. Nada, 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 nada. Entonces, la rola ahí la tengo, pero sin la parte de Pacheco ni la parte de María, güey. Y sí la he querido subir, güey, porque digo, no mames, esa pinche rola me gustó un chingo, güey. Porque me desenvolví bien cabrón en esa rola, güey. Ok. Entonces, pero no la he querido subir, güey, porque digo, no, ¿por qué chingos la voy a subir si no está María, güey? O sea, ¿me entiendes? Por lo de Pacheco, pues no, pues no hay tanto bronca, güey. Pero sí, por la parte de María, pues no mames, güey, ¿cómo la voy a subir? Sí, ahorita, ¿cómo te organizas para? ¿Tienes planeadas más songs individuales, colaboraciones? Tengo una colaboración con Charis, güey. Charis es un camarada, güey. Un saludo para Charis, güey. se va a llamar un podcast saludos, güey. Un podcast. Así para ponerle en el título. No, mami. Haz un clip de puros saludos. No, pues haz de cuenta. Es un camarada, güey, que conocí, güey, hace poquito. Bueno, no hace poquito, ya tiene buen tiempo. Y a diferencia de ahorita, por ejemplo, en ese tiempo te fuiste con puras colaboraciones o sí algún momento en el que quisiste sacar individuales. Tengo rola solo, güey. La de cómo puedo aceptar, güey, que te digo que nunca va a salir a la luz, ese es solo, güey. Esa rola solo, güey. También tenía otras dos rolas, güey, que esas se perdieron, güey. Porque te digo, después de grabar Nómada, güey, ahí en zona clandestina, creo que después se hicieron las fallas, güey, y Tibo agarró por su lado, güey. Ajá. Entonces fue como que, pues a la verga. Entonces, ¿dónde vamos a grabar, güey? Volvemos a contactar con Vallejo, Chris y yo, güey, por una rola, güey. Y me dice que el vato ya está grabando en un estudio, güey. Ahí mismo en Villas, güey. Con un vato, güey, que al chile no voy a mencionar, güey, porque me caga las bolas, güey. Pero está chido el estudio. Era un home studio, güey. O sea, cumplía con su función, güey. Bueno, pero es que hay home studio. Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo que aquí se podría grabar bien una canción? Ah, sí, güey. Fácil, güey. Machín, güey. Chidito. Pues el vato tenía, creo que tenía una interfaz, güey. No sé, no me acuerdo si tenía mixer, güey. Pues tenía su PC, güey. Tenía un micrófono y fue una mini cabina en en su cuarto. Sí, antes no. Ahí en Villas había como, por decir, aquí, güey. Había como un closet, tipo closet, güey, que se hacían las casas, güey, para ponerles un tubo y que ahí colgar la ropa. Bueno, hay mucha raza, güey, lo agarraba para hacer sus cabinitas ahí, güey. Entonces, pues es que está muy cómodo, güey. Está chido, güey. Entonces, el vato lo hizo así, güey, todo el pedo, güey. Los primeros grabamos los domingos, güey. Los domingos era el único día que podíamos grabar ahí, güey. Así que ya estaban libres. Así que ya sabrás cómo estaba ahí, güey. Estaba Vallejo, estaba un compa que le dicen al Chemo, güey. Estaba yo, güey. Estaba una morra que se llama Itzel, creo, güey. Desconozco. Estaba el Chris, güey. Estaba un vato que se llama Julián, güey. El Edgar, güey. Había un chingo de raza, güey. Entonces era de que todos traían material los domingos, güey. Entonces, el primero que llegaba y tuviera material listo y beat listo, sobres a grabar, güey. En corto, güey. Porque que va a haber lista de espera, güey. Sí. Entonces, Chris y yo siempre caíamos más temprano que todos, güey. Entonces era de que sobres, que en corto, tengo beat, tengo la letra lista, güey, ya está ensayada, güey, nomás para grabarla. Y así era, güey. A veces grabamos 2-3 rolas y sobres, nos calmamos a ver quién llega a grabar, güey, no hay pedo. Ahí nos calmamos un rato, güey. Me acuerdo que hacía frío en ese entonces, güey. Me acuerdo bien, güey, porque me quemaba el frío en la cara, güey, cuando nos íbamos al cantón, güey. Pues nos íbamos noche, güey, no sé, como a las 12, güey, 1 de la mañana, los domingos, güey. Entonces, güey, un día, no sé cómo estuvo el pedo, güey, de que, pues fuimos a, creo que fuimos a casa de Tibo, güey, o allá a zona clandestina, no me acuerdo, güey. Okay. Entonces el productor se giñó, güey, el que nos estaba grabando las rolas ahí en Villas, güey. Entonces, no sé qué pedo, güey. Desde un principio, güey,
Cris y yo le dijimos al vato, güey, que cuánto nos iba a cobrar por las rolas, güey, porque sí traíamos un buen de material. Ya. Entonces el vato decía que lo hacía por amor al arte. Yo lo hago por amor al arte, güey. Si algún día despegan y si quieren acordar de mí, con madre, güey, que la chingada. Bueno, yo digo, a la verga, pues, qué chido del vato, ¿eh? Entonces, sí le comentamos un chingo de veces, Cris y yo, pues te ayudamos a comprar equipo, güey, o no sé, qué ocupes, güey, otro micrófono, no sé, una mixer o la chingada. Y el vato decía que no, güey, no, así mero, güey. Estamos bien, güey, que la chingada. Si se llegó a ocupar, yo les digo. Bueno, todo esto, güey. Entonces, un día, güey, caemos un domingo, güey. Caemos más temprano que todos, güey. Entonces, okay. le decimos al vato, ¿qué onda, güey? Ya tenemos tres rolas para sacar, güey, en corto, güey. Ya las tenemos ensayadas, güey, no te vas a tardar nada. ¿Qué onda? Y luego nos dice el vato, no, me espérense, güey, porque acaba de llegar un vato que le decían el Jerry. Va a venir el Jerry de Veracruz, güey, acaba de llegar, güey, pues quiere grabar, güey, vamos a darle chance, güey. Y nosotros, no, pues está bien, güey, no pasa nada, güey. Entonces, todo ese domingo, güey, haz de cuenta que todo el rato, güey, se tardó como unas 4 horas, güey, grabando el Jerry, güey. Que no podía terminar la canción, no podía y no podía. No la traía ensayada. Okay. Nah, güey, no tenía nada, güey. Entonces, termina, güey. Y entonces nos pregunta, ¿le podemos dar chance a su otro amigo, güey? Pues también viene de ella. No, Simón, güey. Entonces, ese domingo no grabamos, güey. No, pues ni pedo. Nos vamos al cantón. Pues, al siguiente domingo, güey, nos la vuelve a aplicar, güey. Güey, es que el lunes se va el Jerry, güey. Danos chance, güey, de que grabe. No, Simón, güey, pues no hay pedo, güey. Y vuelve a grabar al Jerry, güey, a su amigo, güey. Duró un chingo de rato, güey. Entonces terminan, güey, y todo quedaba. Eran como las 4 de la tarde, güey. Entonces decimos, con madre, güey, nos quedan algunas horas, güey. Mínimo para grabar una o dos. Ajá. Entonces, pues entonces nosotros ya tenemos como 5 rolas, güey. Entonces, dice, no, ¿saben qué? Pues cálmense, güey, porque el creo que ahí estaba el Fernandito es compa, güey. Un saludo por Fernandito. Ya saludaste a toda la raza. Sí, a todo Villas, ¿verdad? Y luego dice el Fernandito, le dice, güey, güey, pero yo no tengo nada escrito, güey. Y le dice, no, y pedo, te espero para que escribas. Y o sea, nosotros ahí, güey, o sea, como de que seas mamón, güey, pues si el vato no trae nada, güey, danos chance, güey. Y el Fernandito hasta esa vez dijo, sí, güey, pues déjalos que graben, güey. Yo todavía no tengo nada, no tengo ni beat, güey. No tengo beat, okay. No tengo iba letra. Cero. No tengo nada, güey. Dijo, yo caí, a ver si se armaba algo, pues me apuntaba, güey. Entonces, pues le decimos al vato, va. No voy a decir su nombre, que se vaya a la verga, güey. Le digo, ¿qué onda, güey? ¿Nos vas a dejar grabar? No, güey, pues es que aparte todavía va a venir otro vato y que la chinga. Pues no mames, güey, lo que viene, güey. Si tanto te urge el vato, güey, llega el vato y nosotros nos salimos de la cabina, güey. No, y que no sé qué, güey. Entonces, le digo, me chingada madre. Me salgo, güey, a fumar un cigarro, güey, con Julián, güey. Ahorita no hablamos ni ese vato ni yo, güey. Porque traíamos, como que no congeniamos tanto. Tenemos una rola, güey, pero no nos llevamos muy bien, güey. Entonces salgo y fumándome un cigarro, güey. Y luego el Julián me dice, se les está pasando de verga, va. Y le dije, Simón, güey, nos deja grabar, güey, qué onda. Y luego ya medio me explicó que andaba jiño, güey, por sabe qué chingados, güey. Entonces, a todo esto, su cuarto, güey, estaba todo tapizado de firmas, güey. Entonces, en la parte de arriba, güey, yo puse, César García está en casa, güey, está en la casa, güey. Y el Chris se aventó una por aquí, por la chingadera de Chris Pace y la chingada. Entonces, no sé cómo estuvo el pedo, güey, de que... Ah, pues le dije a Julián, pues qué onda, güey, ¿por qué, güey? No, entonces ya nos empezó a explicar, güey, que el vato andaba jiño, güey, que no nos iba a dejar grabar, güey, por sus huevos. Le dije, pues no mames, güey, ni que fuera el único estudio de la verga. Me meto, güey, y nada más le pregunto así en seco, güey, bueno, güey, ¿nos vas a dejar grabar, güey, o qué onda, güey? Ajá. No, güey, pues no los voy a dejar grabar hoy, güey. Ah, está bueno, güey, bueno, ahí nos vimos, güey. Ay, pedo, güey. Si quieres borrar todo el material, güey, no vamos a venir a la verga. Y el otro se quedó así de que, ajá, ¿qué onda, güey? Porque el chile, siendo franco, güey, no éramos el que levantaba el estudio, güey, pero éramos pieza esencial ahí, güey. O sea, tanto como Edgar, güey, como el Julián, güey, como el Fernandito, güey. Sí, pues si me dices que ustedes ya traían ensayadas y canciones así, eso es lo que da ventaja a un estudio. Y haz de cuenta que las rolas que sacamos nosotros, el vato las subía a su canal, güey. O sea, en parte, güey. Sí, o sea, su canal de como que ahora tenía ventaja. Ya hay rolas, güey. Ya hay más rolas. Y el Cés y el Chris Pace se ha sacado una nueva rola para que la escuchen y la chingada, güey. Entonces, mucha raza, güey, le gustaba lo que nosotros estábamos haciendo. Y caía, güey. Empezaron a caer al estudio, güey. Empezaron a tener vistas y la chingada, güey. Entonces,
Pues no, ¿sabes qué? Le digo, no, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a venir, güey, la verdad. Ya estuvo, güey. No se nos hace onda, güey, que nos estés poniendo, que estés prefiriendo otros vatos que ni nada, va, que no traen ni letra, güey, ni la chingada. O sea, obviamente vas diciéndole a Fernandito, vas sin ofender, güey, pues, ¿qué onda, güey? Y al Fernandito, no, Simón, no hay pedo, güey, pues sí es cierto. Y ese día, pues, Fernandito también se fue con nosotros, güey. Ah, okay, no, tampoco güey. Grabó. No, entonces nos fuimos, güey, ya le explicamos a Vallejo cómo estaba la onda, güey, y Vallejo tampoco ya no fue, güey. Entonces ya no. Creo que, de hecho, el estudio sí se deshizo, la verga, güey, ya no. Ya no existe. Creo que ya no, güey. O creo que se mudó para otra parte, o no sé cómo estuvo el rollo, güey. Pero sí hubo un chingo de preferencias, machín, güey. Por eso dejamos de grabar ahí. Yo sé de un caso, ya cuando empecé a grabar un poquito más. Porque si te acuerdas, yo editaba mis primeras canciones. Sí, bueno. Antes de dejar de cantar, empecé a ir a estudios. Y conocí un caso, había uno ahí en... ¿Cómo se llamaba la colonia esta nueva que está dentro de Villas, Portal de Alcalá? Sí, man. Ahí había uno, una persona grababa ahí en Portal de Alcalá. ¿Cómo se llama, güey? No me acuerdo, sinceramente, porque nada más grabó un ratillo. Porque antes de que yo... Sí, antes de que yo dejara, se me hace que ya sé quién, güey. Antes de que yo dejara de grabar, como que se mudó algo. Y él... Llegaban personas nuevas y yo notaba que le daba preferencia a las personas nuevas y él me decía de que no, pues porque sigue cayendo gente. Y yo, está bien, ¿verdad? Yo, por mí no había problema, yo iba a grabar una canción nada más. Sí, o sea, iba a grabar una sola canción, pero luego el chico como que se mudó o algo así. Yo tenía entendido que se mudó y ya no supe nada de él, ni del estudio, ni nada. Según yo, se mudó a Real San Pedro. Se mudó ahí luego cerquita. Era, no digas nombres, güey. ¿Es este vato? No. No es. No es. No, el que yo conocí no es. No, es que tenme que en la B. No, el que yo conocí, ahorita te digo cómo se llama. Simón. Pero no cero es. Cero nombres, cero nombres. No hay que quemar, güey. Estamos bien. Oye, yo pensaba que Chris te editaba, él producía, según no, yo, porque yo escuchaba que, no, o a lo mejor me lo imaginé, men. ¿Alguna vez dijiste en alguna canción Chris Records o algo así, no? No digas marca. Sí, okay. sí dije algún records, pero no era... ¿No era Chris? Era el estudio ese en el que estábamos, güey. No, y... Ah, bueno. Y la mafia poética, eso sí lo llegaron a decir al final, ¿no? De sí, las canciones. Sí, llegamos a decir en bueno, creo que por eso pensaba que Chris te producía las canciones. No, güey. Es que a eso voy, una productora. Entonces, te digo, un día después, güey, después de que pase ese rollo, güey, que le hablamos a Vallejo, que había valido que eso todo el plan... Caemos a la casa de Vallejo, güey. Entonces ya no éramos la mafia poética. Ahora nos hacíamos llamar Al Cabro, güey. Al Cabro. Al Cabro, pues Alca de Alcalá, güey. Y Bro, pues de hermano. De Simón. De Bro. Mucho nombre está bien culero, güey. Suena pero, Alca. Sí, güey, pero pues era lo que había. Me suena al Cafón, al Capone. Al Capón, el Simón. Y pues era lo que había, güey. Entonces, pues teníamos ese grupito, güey. Y sacamos varias rolas, güey, hasta eso, güey. Después estábamos grabando con Tibu, ya ahorita donde estoy grabando yo, güey. Entonces pasa el tiempo, güey. Y el Chris tenía, no me acuerdo si Chris tenía un Play 3, güey, que ya no quería, güey. Y se lo cambió al que anteriormente te había dicho que era integrante de la mafia poética, okay. En Nike. Se lo cambió por una PC y un micrófono, güey. Entonces caímos a casa de Vallejo, güey, y al chile no le entendimos ni madre, güey, ni uno de los tres, güey. No. Será de que qué rollo, porque no grababa, güey, le picamos a grabar y no grababa teniendo ya el micrófono ahí, güey. Entonces. En el Audition. Sí, en el Adobe. Entonces. Sí, tienes que cambiar la consola, ¿verdad? En la configuración. Entonces. Esa computadora tenía algo, güey. No sé qué era, güey. Más decir que soy muy supersticioso y ese rollo. Pero una vez grabamos en casa de Nike, Chris y yo. Y Chris le dijo, pinche dinosaurio, güey. Porque era una de las de antes, güey. Que okay. Literal el monitor estaba de este tamaño, güey. De largo. Ok. Y se trabó y ya no quiso jalar, güey. Esa vez nos quedamos sin rola. Entonces se la cambió Chris por el Play 3, güey. Y estamos en casa de Vallejo y se le ocurre decir el dinosaurio otra vez, güey, y ya no quiso jalar, güey. Entonces, pinche madre. Entonces, ¿qué pasó?
que el micrófono que le había dado Nike a Chris por el Play 3, güey, se lo dimos a Tibu por meses de contrato, güey. Ok. Entonces ya empezamos a grabar ahí, güey. Ya de plan. Era un micrófono chido. No me acuerdo cómo se llamaba, güey. Era uno de los que son... Era un gris. No, es un rojo, güey. Que es, ah, ok, ok. Es un tubito, güey. Y tiene una bolita arriba con un soporte. Sí, creo que es cuál me dice. Sí, bueno, era... Haz de cuenta que era ese. A ver, calma, porque me está calando esta mamá. No, en ese tiempo sí me pudiste haber hablado. Fíjate que un tiempo estuve dando cursos de Adobe Audition cuando estaba en la preparatoria. Sí, porque una persona me contactó y me dijo que si grababa yo, ¿verdad? No sé quién le haya dicho que yo grababa. O sea, no me preguntó si cantaba. Me preguntó que si grababa, que si yo producía la música. Sí, y le dije, no, la verdad no. Y luego dije, pero... me preguntó, ¿pero le sabes al Audition? Y le dije, si quieres, un día ven y te enseño a utilizar Audition. Según yo era bien simple. Puede ser, pero porque llevaba usando Audition desde los 13, que fue cuando lo conocí. Entonces, según yo era muy simple. De sí, los 13 a los 17 años usando Audition. Sí, pues ya no se te complica, güey. Y le enseñé a usar Audition. Y dije, ah, estaría chido decirles a más gente. Creo que te iba a decir, pero dije, no, lo produce Chris. Y luego Chris no me llevaba con Chris. Hubiera aprovechado, güey. No me llevaba con Chris. No lo conozco, ¿verdad? No sé por qué no lo llevo. No lo conozco de nada. Y dije, no, pues, si ya tiene productora y nada. Y ya ni siquiera sabía si cantabas. No, sí, hasta la fecha, güey. Digo, si no debe ser porque me borraron el canal, güey, pues, todo hubiera estado con madre, güey. Ahorita ya lo estás haciendo todo un poquito más profesional para evitar eso de nuevo. Sí, para evitar todo video que subo, pues le pongo que no es contenido para niños, que es contenido explícito, porque pues en algunas canciones o digo, igual han cambiado muchas cosas, ¿no? Sí, ya no, o sea, ¿cómo te explico, güey? Ya no digo cosas por decirles, ¿me entiendes? La mayoría de las canciones que tengo ahorita, güey, son cosas que me han pasado, cosas que he vivido o cosas que están pasando, ¿me entiendes? Sí, no, igual te digo que han cambiado muchas cosas en YouTube. Yo, mis primeros videos que subí a YouTube, no me acuerdo que me pidieran si era contenido para niños ni nada. Cuando lo subía en el 2012, nada más era como que pegabas el video y se subía y ya. Pero no me acuerdo que hubiera tantas teclas para poner. Ahora cada que subo un botón, me sale un listadote de qué quieres hacer con tus clips. Las personas pueden hacer contenido con tus clips, de contenido para niños. O sea, ahora sale un chorro de cosas que antes no salían. Yo creo que el contenido para niños casi que siempre ha estado, güey. Porque te digo, creo que por esa razón me las eliminaron, güey. Porque me reportaban los videos, güey, de que... Pinche raza, güey, que no te quiere ver que te alivianes, güey, y empieza a reportar, güey. Sí. Y si le da el clavo, güey, te lo borran a la chingada, como fue mi caso, güey, me borraron el canal, güey. Pues así fue que tenía reportes el de la canción con Bannerman. Sí. Tenía reportes. Sí. Entonces, pues, me reportaron varias canciones porque sí me llegaban notificaciones, pero yo le daba por alto, güey, porque, pues digo, pues, nada más es un reclamo. No reclamo con derechos de autor, güey, pero sí reclamo, porque haz de cuenta que en ningún momento moneticé, güey. O sea, YouTube los subía todas las rolas, güey, pero nunca moneticé nada, güey. Nada. Entonces yo, cuando me vine enterando de la monetización, es como que, ah, ya puedo, güey. Entonces déjame, me meto, güey. Sí, y ya checo todo para ver si puedo calificar, güey. Y pum, ya no estaba mi canal, güey. Será de que chingado, voy a tener que empezar a hacer otra vez, güey. Pero ahora ya sabiendo qué puedo hacer, qué no puedo hacer y cómo hacer las cosas, güey. Que siento que me ayuda más, güey, a como estaba antes, güey. Pero pues sí me agüita porque pues todo lo... Batallé un chingo, güey, para subir a tantos suscriptores, güey. Como ahorita estoy batallando, tengo 290. Ya tengo como 2 años con el canal, güey. No, se batalla, güey. Se batalla. Yo llevo 2 meses en... No, o 3, no me acuerdo. Y yo, según yo, se subía bien fácil. Porque cuando subíamos las canciones, no sé si te acuerdas que mi canal tenía como 150 suscriptores, creo. Simón. Pero... No sé por qué se habían suscrito. Yo ni sabía por qué se habían suscrito las personas, pero se suscribieron bien rápido. Y ahorita me está costando para llegar a los 100. Sí, no, está criminal, güey. Está bien pata ese pedo, güey. Ah, y las canciones que tenías de antes, no tienes planes de subir nada. O sea, de tratar de hacerle otra letra con el mismo beat o algo. Pues que no tengo nada, güey. O sea, ¿cómo ni es? Beat, ¿cómo, ni cómo? Nada. No, güey. Pues haz de cuenta que te digo, todos los beats, güey, yo los guardaba en una memoria USB, güey. Porque dije, en algún momento, güey, me va a pasar de que voy a dar un evento, güey. Que me pasó una vez que fui a dar un evento a Saltillo, güey. Que fui a...
Abrírtelo nomás. Está bien, pero las entradas es, así se empieza, ¿eh? Así sí, empezábamos no, nosotros con que... los Possibility Giants. Sí, las pinches, las oportunidades mixtas, dijo aquel, güey. Entonces, yo guardé mis beats ahí, güey, porque dije, en algún momento me llegan, doy el pinche este y pues este beat, güey, rapeo y listo, güey. Dije, las rolas, güey. Porque alguien, no me acuerdo quién me dijo que por qué no hacía una copia de seguridad, güey, en dado caso que valiera queso el canal, güey. Yo dije, pues no manches, ya tiene 3,000 y tantos, no... No va a poder valer queso. Dije, lo mucho me pueden silenciar de los videos o que los baje, güey. En dado caso que pase eso, pues descargo la canción y la tengo en el USB, güey. Sí, sí, sí. Pero no hice nunca una copia de seguridad, güey, y pues valió queso, güey. Yo, a mí me ha dado miedo en eso de las copias de seguridad. Sobre todo porque imagínate cuánto pesan los videos de 2 horas. No, sí pesan un chingo. Pero igual tengo... Aquí tengo un disco duro de... No me acuerdo cuánto... 1/2 tera, creo. Donde respaldo los videos ya completos. Y donde respaldo las partes de los videos sin editar y todo. Un disco de 2 teras. Y quiero comprarme uno que vi en internet de 16 teras. Como sí, que para guardar todo el contenido ahí. Sí, man. Ya es lento, ¿verdad? Pero como que para ahí coleccionar todo lo que vaya subiendo. Porque, pues como me dices tú, nunca sabes cuándo alguien va a venir y le quiera reportar el video. Sí, exactamente, güey. Y si le da el clavo, güey, de que no es contenido para niños o sí, güey. YouTube se fija mucho en eso. Últimamente ha estado muy de niña, güey, la neta, güey. Sí, y... ¿Nunca tuviste supersticiones de quién fue las personas que te mandaron a reportar? Wey. No, güey, pues es que, te digo, me seguían bastantes personas, güey. Entonces era como que, pues, pinche madre, güey, qué pedo. Y pues nunca supe, güey. O sea, nunca supe. Y hasta la fecha, güey, chingas a tu cola, perro, el que hayas hecho eso, güey. Es lo malo de tener mucho engagement. O a lo mejor el vato ni sabe, güey, qué pasó ese pedo, güey. A lo mejor reportó el video porque no le gustó la rola, güey. O qué sé yo, güey. Y no supo que te lo iban a y te lo iban a tumbar. Exactamente, güey. No supo que a lo mejor y le dio a esa piedrita que sostenía todas las demás, güey. Y hizo que se cayera todo, hizo, ¿entiendes, güey? Sí, es lo malo de tener mucho engagement. Yo ahorita tengo un problema que al inicio no lo veía tan malo. Ahorita sí, man. Se viralizó un clip que subí a TikTok, man, de un chico que hablaba de lo especial que era nuestro sistema solar. Y al inicio le empezó a gustar mucho a la gente. Ahorita tiene como 23 mil vistas, creo. Oh, shit. Bueno, ahorita a grabar. Ahorita grabando, ¿verdad? Simón. Ahorita grabando. Y todo el momento, de hecho, estoy seguro que me voy a meter a TikTok, man, y las notificaciones van a ser likes a ese video. Mira. Yo las mayores vistas que tengo en TikTok son de... Mira, man, el video del chico con la cara. A ver. No lo alcanzo a ver, güey. A ver. El chico con la cara son las notificaciones. Ok. Entonces, las personas siguen dándole like al video y comentando, pero de repente se tornó bien oscuro, men. Ya todos los comentarios eran criticando lo que decía el chico el video. Ah, sí, eso es siempre, güey. O sea, tampoco no lo veas como algo malo, güey. O sea, aprovecha el boom, yo me siento mal. Porque si se meten conmigo, está bien. No hay problema. Te digo, llevo subiendo videos. Sí, llevo cantando desde en una secundaria cuando todos estaban riendo de mí. Mientras pues yo cantaba. O sea, ya algo en persona. Sí, en un comentario me da igual, ¿verdad? En persona todos se rían de mí. O sea, ¿cuántos calculos en la secundaria? 300 personas, más o menos. Más o menos. Entonces, en el comentario no. Pero el mi invitado, men. No, pues es que persona que viene aquí a grabar un podcast, güey, está... O sea, ya sabe, güey. Más que nada tiene que saber de antemano, güey, que si llegas... Esto se va a subir a internet, güey. Sí. Internet, güey. No mames, güey. Es extraorbital, güey. De chingo de personas, tanto buenas como personas que les vale queso y nomás les gusta estar ahí de castrosas, güey. Entonces, si tu video, güey, habla de cosas religiosas o de cosas solares o cosas así... Hay mucha gente que piensa que la Tierra es plana, güey. Sí. Entonces, güey, si es un comentario como tal, güey, un comentario de lo contrario, güey, las personas que no crean lo mismo van a estar ahí, güey, diciéndote cosas, güey, ¿me entiendes? A propósito, güey, yo no creo que la Tierra no sea plana o así, güey. Algún comentario, güey. Yo sé que no es plana. No, yo no dije nada, güey, porque después también ahí me van a empezar a decir cosas. Sí, yo he tratado de evitar eso. Fíjate, he tratado de evitar eso en el aspecto de que no tocar los temas que yo sé que son delicados porque no quiero hacerme viral por eso. No quiero hacerme viral por un tema... Por polémica, pues. No, sí, no quiero hacerme viral, sí, por un tema de religión, de política,
o de crítica, ¿verdad? Y ese clip no tenía nada de eso, pero de repente alguien le agarró un giro muy religioso, sí, men, de como que observación de un creador, o sea, y luego todos le siguieron la corriente, sí, y sí, todos empezaron a comentar, men. Al inicio nada más tenía como que 1,000 vistas y luego de repente de un día a otro, güey, tenía 12,000 vistas y luego en la torre. Pero te imaginas, güey, si esa persona, güey, no le hubiera dado el entorno, no hubiera tenido las vistas, güey. ¿Me entiendes, güey? Si no hubiera hecho ese comentario, güey, no hubiera levantado las vistas, güey. Entonces, deja, no lo veas como algo malo, sino más bien, véalo como un bug, güey. Y él, sí, se aprovecha, güey. Igual quiero traer al invitado de Nomen para hablar de ese tema, sí, man, porque no, pues está bien. Las personas que se vieron el podcast entero, man, se dieron cuenta que el invitado no quiso decir eso. Ah, pues, el invitado no quiso decir lo que ellos que dieron ese, a entender. Es el pedo de subir clips, güey, así, güey, nada más de ciertas partes, güey, porque se tergiversa, güey. Sí, sí, sí. Entonces tú dices, puta madre, güey, o sea, yo no quise decir eso, güey. A lo mejor tu camarada, güey, no sé qué sea tuyo, güey, estar en su casa de que chingada madre, me están quemando en TikTok, güey. Yo le dije que no comentara. Comentó dos, como dos, respondió dos personas y yo le dije, men, te recomiendo que no les no contestes pasa nada, a más wey, gente. Que le conteste, te recomiendo, que sea famoso. Te recomiendo, si fuera yo, por ejemplo, yo no vería los comentarios. De hecho, hasta hace muy poquito, no me ha pasado todavía porque casi no hay gente que comente en YouTube, pero para el momento en el que yo vea que YouTube se torne de que muchos comentarios negativos, yo la verdad sí preferiría yo no verlos. No, pues es que digo, son gajes del oficio, güey. Si hay como hay gente que le va a gustar tu material, güey, hay gente que no, güey. Hay gente que... Bueno, lo dices porque no te ha tocado, men. Yo veo todos los comentarios de YouTube y puro comentario positivo, güey. No, güey, no, fíjate que hasta eso, güey. En el otro canal, güey, sí había gente, güey, que de plano me decía, güey, ¿cómo decía? Tu música es un asco, güey. Retírate, por favor, güey. O cosas así, güey. O sea, así de plano, güey. No de críticas constructivas de que... ¿Sabes qué, güey? Me gustó la rola, güey. Pero te hace falta esto, güey. O te hace falta cambiarle algo. Nada positivo, güey. Que como quiera esos comentarios son como que... ¿Quién te preguntó, verdad? No, o sea, pues yo los tomo de la mejor manera que posible, güey. Que se pueda, güey. Sí. ¿Para qué enojarte por un pinche comentario que hizo un güey detrás de una computadora, güey? Sí, o detrás de un teléfono, güey. Entonces, si había raza que me decía... Tu música es un asco, güey. Retírate a la chingada. O no, nunca vas a ser. No. Un vato me puso una vez, nunca vas a ser MC Davo. Y así de, ¿quién quiere ser MC Davo, güey? A ver, dímelo, güey. O sea, sí quiero, pero ¿a ti no. ¿Qué te importa, güey? Sí, ahorita como estás en una. Como apenas vas creciendo de nuevo, traes una comunidad muy sana, ¿verdad? Sí, ojalá y siga así. Sí, de puro buen comentario, man. Qué buen flow, qué buena rola, sí. Ah, de hecho, hay un comentario en una. En la última canción que subí, güey, que dice. Vengo del Facebook, qué buen marketing. ¿Qué marketing manejas en Facebook, güey? ¿No? No hice ningún marketing, güey. Agarré una publicación del Babo, güey. De que muy chido el video del Babo y todo el pedo, pero ya vieron el video del CES, güey. Y puse una foto mía, güey. Y puse el link de la rola de YouTube, güey. Ajá. Y la raza empezó a ir por ese video, güey. Ah, ahorita no tienes página de Facebook. No, güey. La eliminé, güey. Entonces lo que estoy haciendo es... Si subo algo, güey, lo comparto desde mi perfil oficial, güey. Ya después, como ya la tengo como creador. Sí, güey. Entonces ya voy a empezar a hacer eso por ahí, güey. Entonces la página, güey, ya decidí eliminarla, güey, de plano. Sí, me acuerdo. Que fue cuando te digo que me borraron el canal, güey, todo ese rollo. Yo me agüité porque dije, ¿de qué sirve, güey? Que van a ver la página y ese rollo y van a ver las rolas y así, güey. Y me enojé, güey, y eliminé todo, güey. Entonces me quedé nada más con mi perfil de Facebook, güey. ¿Y ahorita tienes planeada más ideas para publicidad o así, marketear las nuevas canciones que estás subiendo? No, güey. De plano no. No sé si metiste publicidad para esta de hace 4 meses. No, yo no llegué a ver la publicidad. Vi la canción, ¿verdad? La escuché y todo, pero no vi si metiste publicidad para. Pues nada más te das cuenta que la compartí, güey, en mis redes y así. No. Obviamente serviría un chorro TikTok, ¿no crees? ¿No has visto los...? Ya tengo TikTok, perro. Sí, ¿y subes clips con las canciones? Sí, güey. ¿Sí? El clip que subí que tiene más vistas, creo que tiene como casi las 1,000, güey. Las 1,000. Ah, sí, con todo. No, pues está bien, man, porque yo siento que las personas que he escuchado así rap que todavía no han subido, man, lo suben a TikTok, se escucha chido y mucha gente se pasa al canal. Pues eso planeo hacer, güey, con las demás rolas, güey, porque subo un clip, güey, por rola, güey. Entonces, si despegó, chido, güey. Si no, no. Hay unos que tienen, creo que la mínima, creo que tiene como 300 vistas, güey. Sí. No, esa es mi máxima. Bueno, no. Ahorita con esta ya no es mi máxima, no, ¿verdad? No. Ya 400 vistas, pero yo he visto que TikTok como que... No sé. No estoy seguro, la verdad. Te beneficia por constancia. Mis primeros videos...
20 vistas, 15 vistas. Implican estar subiendo, ¿verdad? Y de repente empecé a subir de que uno cada 2 días o uno diario. Y empezaron 200 vistas, 300 vistas. Ahorita la mínima son 400 vistas o 100 vistas. La mínima, máxima son 400 vistas. Sí. Pero fue con la constancia, man. Cuando no subía tantos, eran 100, no eran, perdón, eran 20, 30 vistas. No subía para más. No, pues está de pensarse, pero sí, sí planeo subir cosas a TikTok. De repente sí. Haciendo el tren del bailecito. nada de eso. No, como quieran, pues cuando empezamos a cantar, era de ahora como que subir Spotify, que vi que ya estás subiendo tus canciones a Spotify, sí, ¿verdad? Tengo como 4 o 5 canciones en Spotify. Está muy difícil el proceso, ¿no? Nah. No, pues es que te metes a OneRPM, güey, una distribuidora de música. Ya, sí. Y esa misma se encarga de todo, güey. Haz de cuenta que tú subes la rola, güey, aparte de que es gratis, güey. La rola, al distribuirla en OneRPM, güey, te das cuenta que te la manda a todas las plataformas y tiendas digitales, güey. Entonces, por ejemplo, ahí viene Facebook, viene Spotify, Apple, todo eso. Entonces, pues, más que nada, yo lo empecé a hacer, güey, porque quería mis rolas en las historias de Facebook, güey. Sin saber, güey, que se podía generar dinero por eso. Entonces, tengo una segunda cuenta de OneRPM, güey. En la primera, güey, compartí nada más 2 rolas, güey, que viene siendo la de Cotidiano. Okay. Y la de Trato y Nada, güey. Haz de cuenta que de eso, güey, se me olvidó la contraseña, güey. Y no me deja entrar, güey. Ni el correo. Haz de cuenta que no me deja entrar ni a Gmail, güey. Entonces ese correo se perdió, pero ahí ya tenía varios dólares ya, güey. Ya. Entonces dije, chinga. De cara al ojo. Sí, güey, desde hace rato me está pique, güey. No lo vas a meter esto. Entonces, pues ahí en la hice otra cuenta, güey, en la que ya distribuí. Creo que ya van 5 o 6 canciones, güey, que están en proceso. Ahorita todavía no salen, güey, pero sí están en proceso de verificación, güey. Me falta nada más que salga la de Prohibido, güey, que ya está en YouTube, güey. Sí. Esa está en. Nada más falta que salga, güey. Digo, porque recién salió la de Tu Traición, güey. Y como te digo, tengo ahí en OneRPM, güey, ya varias rolas, güey. Y como les puse fechas diferentes, güey, para que no salieran todas de golpe, sí se ve ahí la cuestión. Mira. Que está medio distinto, man. Mira, acaba de salir Prohibido, güey. Ni me había dado cuenta, güey. Ah, ¿hace cuánto? No sé, güey. Mira, porque está la de Tu Traición, A Cada Paso con Su Rumbo, Avión de Papel, la de 23467 y la de Prohibido, güey. La de Prohibido, güey. No, me tiene que llegar un correo siempre, güey. Que te avise cuando salen. Sí, me avisa de que tu rola ya está en las plataformas. Entonces lo checo y digo, Que no sé si te sientas raro, man. Digo, no es que estemos tan viejos, pero cuando empezamos a cantar, bueno, yo cuando empecé a cantar, como que la aspiración era sacar un disco físico en un CD, ¿verdad? Y ahora sí. Ya no. No, ahorita no. No, fíjate que sí quiero sacar un disco físico, güey, pero nada más para tenerlo enmarcado. Ah, ok. Nada más por mero. Sí, porque cuando empezamos, pues eso era. Sí, güey. Eso era lo que daba. Querer sacar un disco, güey, o varios, güey, y venderlos a 10 con pesos. Con tu casete, men, y el cuadrito plástico con una portada que tú le quieras poner. Sí, güey, y venderlo a 10 pesos o lo que te quieran dar, güey. Escucha mis canciones, lo que me quieras dar, no pasa nada, güey. Que ahorita ya no hay nada que metas entrada de disco, según yo. Ya las computadoras nuevas ya no traen entrada de disco. Sí. Pues hay 2 que 3 que sí traen lector, güey. Y de hecho, pues, te sirve mucho, güey, para cuando quieres bootear una computadora con Windows y todo ese rollo. No, pues se puede hacer con un USB también. Sí, también se puede. ¿Y ahora tienes más ideas, más planes para canciones en la actualidad? Ahorita, ¿sigues con la misma temática que has empezado? ¿Has tratado de sacar canciones con esa temática? La temática que yo vi en tus videos actuales, man, yo la siento como, digo, es el César que yo conozco. Sí. Pero fíjate, te siento con un flow distinto, traes más acá. Traigo unas rolas, güey, unos proyectos, güey, que es. Me estoy adentrando más en el género de R&B, güey. Y okay. Haz de cuenta que yo a veces escucho las rolas que ya tengo escritas, güey, con ese tipo de género, güey. Y siento que no es el César, güey, que empezó a escribir, güey. Pero haz de cuenta que lo escucho y me digo, me gusta, güey.
Me gusta lo que está saliendo. Me gusta. Estoy saliendo. Publiqué hace poquito de que estaba saliendo de mi zona de confort, güey. Y que me estaba gustando, güey. Porque estoy avanzando, güey. Poquito a poquito, güey. Pero lo estoy avanzando, güey. Entonces, no es un género que o sea, sí había hecho rolas con ese género, pero con un beat de R&B, pero rapeando. Pero ahora sí, no va a ser tanto rap, sino algo melódico y también un poco de rap. ¿Cuál sientes que es tu zona de confort? ¿Qué temática o beats o sientes que es tu zona de confort? Mi zona de confort es el entre el boom bap y el jazz, güey. Se podría decir que las canciones así con un tonito suave, güey. Tienes una que no me acuerdo cómo se llama, que empieza con un saxofón, ¿no? Es la de Prohibido. Prohibido. Es una de mis canciones favoritas, machín. Sí, siempre, está muy chida, no me acordaba del nombre, güey. Entonces, a mí me gustó ese rollo, güey, y me adentré más en eso por Rafael Lechowski, güey. Ah, okay. La mayoría de sus canciones son con jazz, güey, y me gustó un chingo, güey. Hay una canción que se llama Por Amor al Odio, güey. Esa canción está mamaloncísima, hermano. Está chida, te la recomiendo, güey. Por Amor al Odio. Sí, creo que se llama Por Amor al Odio, güey. No, fíjate que ya no. Te digo que ya tengo mucho tiempo que ya no grabo ni escucho. Ya no escucho música. No escuchas música, güey. ¿Por qué, güey? No sé, como que me fastidié. Como que me fastidié de la música. Sí, se llama Por Amor al Odio. Por Amor. Pero igual cuando se estaba haciendo la investigación para las preguntas que formulé, sí, dije, ah, no manches, canta con todo este... gracias. César, man. Y pues, aquí tengo el... ¿Por qué se ve así, man? ¿Por qué se ve como un...? Pues yo no veo, perro. Yo estoy atrás de la pantalla, güey. A ver. Ay, se ve bien. No, fíjate, ahorita te muestro el video, man. Y aquí se va a ver enfocado. Ahí se ve enfocado. Cuando lo pongo acá atrás, me parece como un monito sonriendo de forma macabra. Es el Pikachu. Ahí está. ¿Algo que te gustaría decirme antes de terminar? ¿Que te gustaría compartir? Claro, pues, promocionarte, men, tus próximos proyectos, tu canal de YouTube. Ah, pues que sigan mi canal de YouTube y se suscriban, bato. ¿Y qué se llama? Se llama CSWH. Lo voy a poner ahí abajo de él. Ahí están viendo su marco. En YouTube nada más. Y en el Spotify. Estás como igual CSWH, Simón. CSWH, que ni siquiera te pregunté por qué el doble H. Hip hop. De hecho, aquí está todo. Hip hop. Simón. A ver, ¿tú dónde ven? HH. Simón. Y C es por tu nombre, ¿verdad? Mi nombre, güey. ¿Sientes que ya no vas a cambiar de nickname? Nah, ya no, güey. Empecé con unos bien patas, güey, pero no, ahorita estamos bien. Ven, Crover está chido. ¿No? No, güey. Pasé de varios nombres. Tu primera canción de hace 2 años dice César García. Ah, sí, porque después de que fue Crover, güey, lo creo que fue otro, güey. El Craster, creo que fue Craster, güey. No me acuerdo. Yo no me acuerdo de Crover. Y dije, no, ya no quiero un nickname. Va a ser mi nombre de pila. Entonces ya, como era, yo, César, man. Ya era César García. Francisco, güey. López, sí, güey. Entonces ya era César García, güey. Y pues pasó de eso a dije, no quiero que sea mi nombre, güey. Dije, va a ser el definitivo, así que me tengo que poner las pilas, güey. Y me quedé con CSWH, güey. Sí. Pues pásense a su canal de YouTube, y para los que llegaron hasta aquí, pueden escuchar el capítulo completo en Spotify también, en Apple Podcast. Excelente. Pueden ver los clips en Facebook, en TikTok, pueden ver los clips en Twitter también, y pasarse sobre todo a su canal para que, pues, mucha gente de aquí no te conoce. Porque... No, pues, mucha gente no me conoce, hermano. Pero también en la universidad ahí conozco bastantes personas que les gusta el género. Hay alguien que le va a gustar bastante. Ahorita te digo quién. Entonces, pues, hasta aquí terminamos. Espero que les haya gustado bastante el capítulo y acabamos. Excelente. Fuck, me duelen las orejas, güey.